Una noche más juntos, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un nuevo miércoles, una nueva noche night. Hoy, miércoles de trasnoche paranormal. Bienvenidos a todos y el Twitter abierto para vos, para ya empezar a interactuar, a dar el presente. Lo vienen haciendo desde hace unos minutos cuando publicamos el hashtag, pero ahora lo digo al aire. Hoy usamos numeral la noche night paranormal. Numeral la noche night paranormal. Fotos de televisores apagados. Fotos de radios encendidas. ¿En qué dial? En Radio City o en alguna de las repetidoras. Fotos de televisores muteados. O algunos televisores en los cuales miran el canal de YouTube y por lo tanto escuchan el programa de radio en vivo. Fotos de radios, de aplicaciones de teléfonos, capturas de pantalla, fotos de los laburantes nocturnos, aquellos que arrancan ahora la jornada y le pegarán toda la madrugada, fotos de las familias que preparan la cena o incluso ahora están cenando, aquellos más precavidos cenaron temprano para ahora disponerse a disfrutar y a escuchar este programa. Bueno, fotos de todos. Inundemos el Twitter de tu foto. Numeral la noche night paranormal. Numeral la noche night paranormal. Estamos muy felices porque hay una segunda función de Mirada Mística. Será el martes 4 de septiembre. Segunda y última función, porque después nos vamos para el interior. Martes 4 de septiembre, Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Entradas a la venta en PlateaNet, www.plateanet.com, 5236-3000. O en la boletería del teatro. Si te quedó alguna duda, te vas a mi Twitter, arroba Héctor Locutor, un tuit fijado, un link. Comprá tu entrada. La podés pagar en efectivo, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Lo importante es que el martes 4 de septiembre, si no fuiste a vernos el martes pasado, puedas ir el martes 4 de septiembre. Y si nos viste, vení de nuevo porque vale la pena. Vale la pena. www.plateanet.com. En este programa vamos a escuchar hablar de la gente sombra, la verdad detrás del mito, con May Martorelli. Desde Ecuador, en vivo, María José Roballo nos trae una historia que es una leyenda escabrosa y tiene que ver con un baúl, en un rato, en este programa y en vivo. Vamos a hablar de psicofonías y escuchar una psicofonía grabada por una computadora. En este programa también, una historia central retro, la de hoy se titula La historia del caballero, la muerte y el diablo. Esa historia cerrará esta trasnoche paranormal. El WhatsApp ya está abierto para vos, 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Un audio, un minuto y medio, relata tu historia. O un texto, escribinos cuál es tu historia paranormal. O, si querés salir en vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11 27 84 1073. Es el WhatsApp paranormal, gentileza de Claro, que con los planes América desde 4 GB podés seguir conectado desde cualquier parte de América como si estuvieras en Argentina. Y en este programa él va a responder consultas. Y además nos trae en exclusiva la segunda parte del último exorcismo del padre Gabriel Amorth. Nunca emitido en radio, lo estrenamos el lunes y hoy culmina en vivo. Él es obispo luterano, exorcista, demonólogo. Es el que más sabe del fenómeno paranormal en Argentina. Está con nosotros y es nuestro compañero Manuel Acuña. Manuel, querido, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, May. Encantado de estar con ustedes y con todos los amigos. Padre Obispo Manuel Adolfo Acuña, el exorcista. Por un lado, las consultas que vas a responder, como decimos siempre, en vivo, en tiempo real, sin red. Algo que hicimos también en el teatro con mucho éxito, ¿eh? La verdad que estuvo precioso y bueno, esperamos el 4 también porque va a ser el último acá en Capital, pero nos vamos para el interior del país, Héctor. Sí, y convocamos, ya nos llamaron de General Rodríguez, ya vamos a ir anunciando las fechas, pero convocamos a todos, si nos están escuchando en el interior, las radios que nos repiten, nos retransmiten, los municipios, aquellos institutos tal vez que tengan ganas de llevar Mirada Mística a su ciudad, nosotros vamos.
Vamos con todo el equipo para allá, ¿eh? Mucha gente escribe en privado a ver cuándo vamos a un lugar, al otro. Bueno, esta es la oportunidad para organizar, pedirle a la gente linda que tiene las posibilidades de acercarnos hasta su provincia, hasta su región. Y ahí vamos a estar con las mismas ganas, con el mismo cariño y, por supuesto, llevando lo que sabemos hacer, luz. Porque este programa libera y lidera. Sí, señor, Nos quieren conectar, nos quieren contactar. 11 27 84 1073 el WhatsApp. 11 27 84 1073. Además de las consultas, traes un material exclusivo y el de hoy es bastante más extenso que el del lunes, ¿eh? Así es, porque lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte de material, como todos son de colección estos programas, es el último exorcismo del padre Gabriel Amors, quien fuera el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas Católicos Romanos. Estamos hablando de un hombre comprometido con la batalla contra el diablo por más de 30 años. Un gladiador de Dios que entregó su alma a los 91 años, pocos meses después de hacer este exorcismo, que lo hizo el día de su cumpleaños número 91. El padre Gabriel Amors fue discípulo del padre Cándido, también un sacerdote de gran renombre, porque él atendía en la Scala Santa. La Scala Santa en Roma, en las afueras del Vaticano, es una escalera a la que la gente sube de rodillas, ¿no es cierto?, hasta su cima. Allí hay un altar que está detrás de unas rejas, y bueno, hay promesas, ¿no es cierto?, que cumplen las personas. Eso desde la época del Medioevo. Esa escalera también, también la subió Lutero y tuvo sobre ello una importante decisión que tomar. Lo que sobrevive de esa escala es justamente una porción importante, unos escalones importantes, gente de todas las edades que va a Roma asiste allí, y al pie de esa escalera atendías el maestro de Amor, ¿sabías vos? No sabía. El maestro, el padre Cándido Amantini, así se llamaba. Hay fotos de él por allí, invitamos a los amigos. Sí, claro, obvio. Porque estamos hablando del maestro de un maestro. Compartan con el hashtag #NumeralLaNocheNightParanormal, #NumeralLaNocheNightParanormal. Padre Cándido Amantini, bueno, este varón no escribió textos, pero justamente como gran maestro le fue enseñando al padre Amors todo lo que Amors sabía, hasta que él pone en Un Exorcista Comenta muchos de esos principios, un texto que fue traducido a más de 60 idiomas, Héctor. El texto del padre Amors, una locura, impresionante. Bueno, caminando junto al padre Cándido, aprende el oficio de exorcista nuestro querido y admiradísimo padre Gabriel Amors. ¿Cómo hacía él, el padre Cándido? Bajaba. Dice que había alrededor de 80 personas por día allí a los pies de la escalera. ¿Esperándolo a él? Esperándolo a él. Y el padre Cándido utilizaba un aspersor para el agua bendita, como utilizamos nosotros en los rituales. Con ese aspersor él iba bendiciendo a la gente, miraba a las personas y algunas les decía: vos volvés mañana, vos ya no vuelvas, vos volvés. Tenía visión. ¿Alguno puede decir un clarividente? ¿Podemos afirmarlo? Bueno, él nunca se llamó así, ni lo dijo de esa manera, pero podemos decir que había un tremendo discernimiento espiritual a la hora de definir quién tenía que retornar y quién no, ¿no es cierto?, a su presencia. Así que esto fue lo primero que el padre Gabriel Amors vio en el trabajo del padre Cándido, ¿no?, con las bendiciones, con el discernimiento, volví mañana, y los hacía volver y los sometía a oraciones, la imposición de manos, esa multitud esperando todos los santos días que bajara el padre Cándido. El padre Cándido está en proceso de beatificación, Héctor. Claro, bueno, evidentemente hay pruebas, ¿no? Hay pruebas grandes. Si fuera así, sería uno de los primeros exorcistas canonizados de la Iglesia de Roma. Mirá. Y su propia causa lo tuvo como impulsor al padre Gabriel Amors. El padre Gabriel Amors, alguien que vos, a quien vos conociste en vida. En vida. Tuve el honor personalmente de estar con él el año 2013, 3 años antes de su partida física, el largo rato, y me enseñó muchísimo, porque fue un hombre generosísimo,
con todo lo que me explicó sobre los exorcismos, con la forma de atenderme en su propio lugar, en su escritorio, en su casa, me esperaba en la puerta, abajo. Bueno, fue un tiempo maravilloso, un regalo de Dios, ¿no es cierto, Héctor? Claro. Yo no tenía justificación de por qué me iba a recibir un santo y un hombre generoso conmigo, que desde la Argentina iba a visitarlo sin aviso, sin aviso, que fui qué locura. Y toqué la puerta, ¿no? Una cosa así, tremenda. No dudó ni me hizo esperar siquiera, estaba haciendo un exorcismo, lo terminó y me recibió al instante. Y bueno, cambió muchísimo para mí porque entiendo que en América Latina somos muy poquitos los que hemos estado con él en condición de exorcistas, claro, para visitarlo, verlo, ¿no es cierto? En este caso, Friedkin, a quien presentamos la otra vez, el director de la película El Exorcista, está viendo este exorcismo. Poco habla en esta segunda parte, casi nada, creo yo, porque lo que se da aquí es la fase de choque, llamamos nosotros los exorcistas. Para, te voy a proponer algo. Un adelanto de lo que vamos a escuchar en un rato. Con todo. Esto es real, no es una dramatización. No. Este audio es real. Real y nunca ha pasado por radio en ninguna parte. Atentos las personas impresionables. Subí el volumen. Un adelanto de la segunda parte del último exorcismo en tiempo real del padre Gabriel Amort, relatado por Manuel Acuña. Que decimos que él invoca, en la primera parte, por eso digo, invoca al padre Cándido, ya como un santo. Claro. Lo nombra al momento de hacer el exorcismo que comenzamos a escuchar el día lunes, ¿cierto? Sí, señor. Segunda parte, un adelanto de lo que vas a escuchar en un rato. Subí el volumen. Libérala de los pecados, la envidia, los celos, la traición y la enfermedad, dice el Padre Amor. Jamás no la toques, dice el demonio. Nos pertenece. Saltos tremendos pega. Saquen al sacerdote, no lo soporto. Personas sostienen sus piernas, personas sostienen sus hombros. El padre no pierde la compostura ni un segundo. La familia reza. El padre Amor se acomoda el cabello de Cristina amorosamente y ahora dice: Cristina, regresa a la iglesia a la que perteneces. Me pertenece, grita el demonio. Ríndete, dice el padre. Pone la mano sobre la cabeza de Cristina. Basta. Se acerca la señal de la cruz en la frente, en el centro del pecho. Solo un adelanto, Manuel, es muy fuerte escuchar la voz de Cristina, ¿no? Cristina, y este era su octavo exorcismo, y debió haber habido un noveno, pero el Señor lo llamó a su descanso al padre Amor. Ah, mira, quedó en el camino. Exacto, el novio tuvo mucho que ver en la posesión. Uy. La noche night es noche paranormal.
Después de 4 años de éxito en las noches de la radiofonía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los 5 sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada Mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de PlateaNet llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada Mística. El fenómeno de las noches de radio, ahora en el teatro. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anótate el teléfono, 4315-1469. 4315-1469. El WhatsApp es el 11-30-35-1197. 11-30-35-1197. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, ¿eh? Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar. Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, by set. Tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy. DJ Bab. Consultas al 3465-5965-48 o vía email djbab@gmail.com. Facebook, DJ Bab Sessions. Gracias, gracias Sasa, gracias Mike, gracias Héctor. Paren con los bombos, paren con los bombos, que después hay que pagar la asignación por hijo. Bueno, si quieren un buen show, se los recomiendo. www.maurelimitador.com.ar. Te vas a matar de la risa. Vas a ver. Después no digas que no te avisé. Clínica del Alma del Padre Obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones. Aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina. Clínica del Alma. Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 4759-9067 o 4750-3269. De lunes a viernes, de 15 a 19 horas. Ya salió Ser Locutor, un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico, serlocutor@gmail.com. Envíos a todo el país. serlocutor@gmail.com. serlocutor@gmail.com. Esta noche no se duerme. Uy. La noche night es noche paranormal. Once 27 84 107 3. Yo quería contarles que yo también tuve un tipo un sueño en donde yo estaba acostada, durmiendo, digamos, y sentía como que caía, y no me despertaba.
y cuando me desperto siempre asustada. Entonces yo quería saber eso, qué significa, si podía preguntarle a Cuña o... Hola Héctor, quería hacerte una pregunta sobre esto de los olores, malos olores. Mi papá era alcohólico cuando falleció. Bueno, él estaba muy mal, tenía una cardiopatía, pero hay veces que en mi casa se siente el olor a alcohol, a borracho, así como un olor a borracho empedernido, como era mi papá. Yo quería saber si eso es un olor feo o un olor lindo, porque es el olor que me recuerda a él. Consultas, porque hoy es miércoles y la gente ya lo sabe. Numeral, la noche night paranormal. Numeral, la noche night paranormal. Es miércoles de consultas, Manuel, y ya tuviste dos. Maravilloso, Héctor. Muchísimas gracias a todos los que llaman, porque siempre una respuesta puede iluminar a alguien más que claro, no se animó, ¿no es cierto? Claro. May nos había enseñado muy bien la otra vez sobre eso de sentirse caer como en un abismo, ¿no es cierto? Sí. Que tiene que ver con algo psicológico, ¿verdad? Uh-huh. Con los niveles que tenemos en el sueño, en el descanso, los niveles que tiene nuestro cerebro, pasa por diferentes facetas. Que no se asuste, tal vez se despierta... de golpe, como decimos, asustada, pero no es nada malo lo que le está pasando, porque tiene que ver con los niveles de frecuencia cerebral, nada Ajá. más. Es que antes de dormir, eso sí, puede dormir nerviosa, haga inspiraciones, una oración, piense en un precioso paisaje y descanse. Y al despertarse, que no se levante enseguida, que observe, que tome contacto consigo misma, que observe la casa, la habitación donde está, uh-huh. Y después recién se siente en la cama y se levante. Para evitar, ¿qué cosa? Ante esa frecuencia, que evitar que, por ejemplo, la presión le baje, uh-huh. pero nada más, no tiene nada que ver con nada espiritual, así que no tiene por qué asustarse para nada. Nuestra querida amiga que habla del olor feo, del olor del borracho empedernido, uh-huh. dijo así. Fuerte como lo mencionó, como lo describió, ¿no? ¿Verdad? Por su papá alcohólico, ¿no es cierto? Sí. Bueno, siempre nosotros decimos que una forma de presencia son los olores, Héctor. Sí. ¿Eh? Bueno, en este caso no decimos que sea bueno, le recuerda al papá, pero hay otras maneras de recordarle buenamente al papá si fueran cosas de Dios. Hay que encender 3 velas blancas a Dios pidiendo por el eterno descanso del papá. ¿Eh? Que se vayan esos olores de casa. Encender salvia, hace muy bien, la salvia, uh-huh. martes y viernes, siempre lo aconsejo por toda la casa. ¿Qué queremos hacer? Quitar la memoria que la propia casa pueda tener de algo negativo, el hecho bochornoso del alcohol de su papá. Y por supuesto, siempre un buen pensamiento. Dios tiene para cada uno de nosotros un instante de gran misericordia y Él, sobre todas las cosas, quiere rescatar nuestra vida y nuestra alma. Si fuera de Dios, no le dejaría ese olor feo, ese olor inmundo, uh-huh. de la borrachera del papá. Le dejaría un lindo recuerdo. Mejor encender estas velas. Siempre las luces que iluminan la casa deben ser encendidas, en el caso de las velas de día, las 3 juntitas a la Santa Trinidad, pidiéndole al Señor, y va a ver que el olor se va, y eso nos está hablando de que parte una memoria desgraciada. Son consultas en vivo, 11-27-84-107-3, en el WhatsApp, en un audio, tu consulta para Acuña, en Twitter, numeral la noche night paranormal, numeral la noche night paranormal, a ver qué dicen. Este es un mensaje para el padre Acuña, una consulta. Quería, soy Javier de acá de Varela, quería saber si me puede orientar por el tema de que tiraron huevo crudo en el frente de la casa de mi suegra, y al otro día me terminé separando, y hace 3 meses que mi señora está muy negativa, estamos muy complicados, la familia prácticamente destruida. Si tiene algo que ver, porque en internet figura que sí, que es maldad. Manuel. Generalmente el huevo crudo solito no, seguramente con algo estaría mezclado o conjurado. Y evidentemente se hacen muchas cosas con los huevos, Héctor. Se hacen uh-huh. cosas negativas con el huevo crudo e incluso con el huevo podrido. ¿Eh? ¿Está? ¿Por qué? Porque la cáscara del huevo tiene mucho que ver. A veces hacen hasta encierros adentro de los huevos. ¿Está? ¿Qué es eso? Que se hacen ataduras. En este caso, el conjuro ha sido contra la familia. Bueno, ¿qué hacer en esta circunstancia? Un limón, así como está, de la Ajá. planta limón. Agarrar un limón, tomar ese limón, encender la hornalla y poner al fuego, sin plato ni nada, el limón. Declarando que se rompe lo negativo. Si se sabe quién pudo haber sido la persona que lo hizo,
nombrar esa persona, dejar que se consuma por completo el limón hasta que se vuelva ceniza. Cuanto más tarda es porque ha sido fuerte la tarea, ¿correcto? Uh-huh. No se le va a estar haciendo daño a nadie, sino rompiendo y deshaciendo un mal deseo que ha tenido que ver con la esposa, con la familia. Claro está, esto también conversarlo con quien es su esposa, con el tema que hay ahora, porque sí. A veces una realidad espiritual está nublando todos los afectos. Y esto suele pasar porque el diablo, sobre todo, trabaja a través de las heridas emocionales. Entonces, es decir, vamos a hacer esto, así se nos aconseja, romperlo, consagrar la familia a Dios, y el espacio donde encontró eso, en la calle, ese lugar, esas uh-huh. baldosas, limpiarlos con vinagre blanco, no adentro de la casa, ese lugar afuera. Se limpia de la afuera. Casa. Afuera. Eso. Bien. Estamos en vivo, 11 27 84 1073. En vivo por teléfono. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Hola. Sí, te escuchamos. ¿Cómo te llamás? Héctor. Sí, soy Héctor. ¿Cómo te llamás vos? Ay, no te puedo creer. Estoy con Acuña. Para que no lo creas también, estoy con Acuña. Dios le bendiga. Ay, bueno. Ay, Héctor, es una emoción muy grande esto para mí. Bueno, acá estamos pendientes de vos porque queremos escuchar tu historia paranormal. ¿Tenés una historia paranormal para contarnos? Tengo una y tengo un montonazo también. Bueno, la verdad que no lo puedo creer estar hablando con vos y que estés ahí con el padre Acuña, a los cuales lo super quiero. Nunca te dejé de escuchar, Héctor, nunca. Qué bueno, cuando qué lindo. Te fuiste de... ¿Cómo? Qué lindo, qué bueno. Esa lealtad, ese cariño, Gracias. La verdad que siempre forman parte de nuestras noches, de los lunes y los miércoles. Siempre los tenemos en nuestra mesa, como yo siempre digo. Bueno. Y ya tenemos las entradas compradas para ir a verlos el 4 de septiembre. Muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¡Espectacular! Mi hija me dio la sorpresa porque la verdad que... Un regalo. No me imaginaba, porque yo soy una persona que tengo un pequeño problemita de movilidad reducida y nunca voy a ningún lado. Pero bueno, mi hija me dijo, mira, mamá, mira qué bueno. Paguemos lo que paguemos. ¿Cómo? Mirá qué bueno, porque vos sabés que justo Manuel, hoy, estos días me venías diciendo que es un buen regalo esto de regalar la entrada para ir a vernos al teatro, la verdad, una locura. Mirá, para mí es un regalo estar con ustedes, poder verlos, poder apreciarlos, porque encima conseguimos en fila 2. No, ¡uy, qué buena onda! ¡Qué buena onda! Yo dije, me muero. Yo creo que voy a llorar tanto ese día, pero de alegría y de emoción. Claro que sí. Porque tenerlos a ustedes tan cerca, y más con lo que contaban ustedes el otro día, que tanto a la entrada como a la salida van a estar para poder compartir una palabra, un abrazo. Sí, ¿cómo y eso no? La verdad que es algo maravilloso, porque para mí ustedes son mi familia. ¡Qué lindo, güey! Dios te bendiga. ¡Grande, qué linda, qué linda! Si yo te digo lo que estaba haciendo recién, ojalá que me lo crean, pero es la pura verdad. Por favor. Yo durante el día, como estoy sola, porque mi esposo y mi hija trabajan, mientras hago las cosas, ¿saben lo que hago? Voy a YouTube... Sí. Y busco los programas de ustedes y me pongo a escuchar y estoy toda la tarde escuchándolo, los programas repetidos. Claro, los programas viejos, mirá qué bueno. Los viejos de cuando estabas en Pop y ahora los que han ido subiendo en Radio City, ¿no? Qué bueno. La verdad, porque estoy con ustedes todo el nos día. Alegra. Todo nos el alegra, día. Bueno, es recíproco, Nosotros también sentimos lo mismo. Sí, claro que sí. Mirá, la verdad que es, mira, me parece que se me sale el corazón. Bueno, nosotros también es una alegría estar escuchándote. Los quiero mucho. Yo el otro día te puse, yo te mandé solicitud de amistad en Facebook, me aceptaste, cosa que casi me desmayo también. Y te dejé un comentario y vi que el padre Acuña, tan amoroso, también puso me encanta, porque lo que puse ahí, te lo repito ahora, los quiero porque son gente como uno, son humildes, son simples, son sencillos, no se la creen. Y eso la verdad que es magnífico, encontrar gente así como ustedes que están en un medio donde no gracias. Todos te brindan ese cariño, gracias. Esa contención. Y bueno, aunque no nos conozcamos personalmente, pero yo lo valoro muchísimo. Ya nos vamos a conocer y además nos estás acariciando el corazón con esas palabras tan bellas, tan lindas. Que Dios te multiplique en todo, en todas las alegrías, que colme los anhelos de tu corazón, mija.
Gracias, padre. Muchísimas gracias. Yo se lo devuelvo con infinitas bendiciones. Gracias, mi amor. La recibo para con usted, todo cariño. Para Héctor, para May, que es una divina, como me hace reír. Una preciosa. Me encanta, May. Te felicito, Héctor, porque tenés una compañera maravillosa. Es la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, los tres son maravillosos y ya te digo, no hay un solo día que yo deje de escucharlos. Y bueno, acá se apaga todo menos la radio. ¡Ah! ¡Espectacular! ¡Otro aplauso! ¡Otro aplauso! Bueno, escuchá. Sí, sí. Pero estoy un poquito... No, enojada no, pero no sé qué pasa que hace un montón de tiempo mi hija a vos te mandó, Héctor, no sé si por mail o por Twitter. Yo no tengo Twitter, yo me manejo con Facebook nada más. Uh-huh. Y con WhatsApp. Sobre una fotito, una selfie, sí. Que el lunes pasado vos lo dijiste en el aire que ibas a preguntarle al padre, porque una cosa espantosa, o sea, mi hija se sacó una selfie, y no sé si la tenés la imagen. A ver, para. ¿La mandó? Sí, sí, porque la posteamos y ya que vamos a aprovechar ya que está Cuni acá. Para que te pueda dar una palabra de lo que ve. Pará, porque sí, la habíamos posteado. Sí. Héctor, ¿me aguantás un segundito que apago el fuego de la cocina? Sí, sí, esto es en vivo. Y no se me quema la comida y no voy a poder cenar con ustedes. No, por favor. Esto es ya en vengo, vivo, ¿eh? Ya vengo, ya voy. Te relato y mientras yo le cuento a Manuel, te relato la foto. Sí. ¿Viste las aplicaciones? Y le cuento a la gente también. Ahora no la tengo a mano, pero te la voy a describir. Sí. Acá estoy con vos. Bueno, la foto se la describo a Manuel y también se la describo a la gente para que pueda verlo a través de la radio. ¿Viste las aplicaciones que vos podés sacarte una selfie y que detectan obviamente el rostro humano? Ahí está. Bueno, aparentemente lo que se ve en la foto es una cara negra, como si te dijera una cara humanoide, porque ni siquiera tiene como una careta pareciera, tiene ¿vieron? Tiene rasgos humanos, pero te la voy a describir tal cual. Sí. ¿Viste por favor. ¿Viste la película La noche de la expiación o La purga? Sí. Esa cara. No, yo no. Bueno, esa careta negra con rasgos marcados, pero medio humanoide, no es una cara normal. Exacto, exactamente. En una foto toda oscura. Uh-huh. Y obviamente lo que vos me decís es que en ese lugar no había nadie. No, aparte que estaba toda, había dos lamparitas encendidas en la habitación que estaba muy luminosa. Uh-huh. Y aparte de eso, ¿cómo te puedo explicar? A mí me llama la atención porque es un tanto contradictoria la imagen, porque si ustedes se fijan bien, está esa cara humanoide, como vos decís, fondo negro y hay como unas como unos puntitos de luz. Mira, acá está la foto. Para que se la muestre a Manuel. Ahora la vuelvo a subir. Ahora la vuelvo a subir a mi Twitter @HéctorLocutor con numeral La Noche Night Paranormal. ¿Ves el rostro? Sí, tal cual. Es un fondo negro o todo oscuro, pero se ve un rostro que parece una careta. Sí, señor. Exactamente. Y hay puntos blancos alrededor. Muy interesante. ¿Viste? Sí. Son como si fueran estrellitas, no sé. Yo digo, qué contradictorio, porque suponiendo de que sea una entidad oscura, ¿qué significan esos puntitos luminosos? Orbes, ¿no? Orbes que son para el cuidado. Esas son las orbes. Ahí está. Ahí está. Agua bendita. ¿Tenés agua bendita en casa? No, padre, no te preocupes, mija, no te preocupes. Sacá una botellita mañana con la luz, 10 minutitos, en el nombre de Jesús, sacá una botellita. Sí. A la luz, 10 minutos, pedí que Dios esté bendiciendo esa agua para que sea agua de bendición para la casa y haceme durante... Ay, qué bueno. Exactamente, hacete agua bendita. Haceme durante... Hacé todo en casa con unas gotas de esa agua bendita durante una semana. Es decir, poner unas gotitas al agua de los fideos, poner una gotita al café, al mate, todo, como si fuera un antibiótico. Vas a ver y eso va a ayudar totalmente a la nena, a toda la familia. Vamos a estar bendecidos con ese remedio de Dios. Ahí está. Ay, le agradezco infinitamente, padre. La verdad que no tengo palabras. No, me parece muy poco decirle gracias. Me parece muy poco. Es muchísimo toda la caricia que nos has hecho a Héctor y a mí, que para eso estamos acá con tanto cariño. Por favor. Por favor. Para servirte. Para mí, mire, estoy con un nudo en el pecho de emoción porque esto para mí es como un sueño, estar hablando con ustedes dos. Y
Del mismo modo hablar contigo, mi hija. Una angustia muy grande porque nunca puedo salir a ningún lado debido a mi problema de salud. Y vas a salir y nos vas a ver y vamos a estar juntos, vamos a sacar fotos. Yo voy a ir. Vamos a bendecirte personalmente, vamos a estar contigo ese rato. Eso. Yo uso bastón porque yo padezco de artrosis severa degenerativa y artritis reumatoide. Y no puedo estar parada más de 5 minutos. Y esto me viene bárbaro, perdónenme si les robo un poquito de tiempo. Pero estábamos pensando con mi hija cómo vamos a hacer, porque el tema de la fila que va a haber para entrar el 4 de septiembre, yo me imagino que también va a ser numerosísima la cantidad de gente que va a ir. Pero nosotras vamos a ir en un remis y vamos a esperar a que entre toda la gente, así yo no tengo que estar parada porque no puedo estar de pie. Pero que voy a estar ahí, voy a estar ahí. Bueno, y ahí nos vamos a conocer personalmente. Sin la menor duda. ¿Y cómo es que te llamas? Liliana, bueno, yo me hago llamar, todo el mundo me dice Lili. Muy bien, pero Lili. Mi nombre completo es Liliana Claudia Juri, con J Liliana, y latina. Liliana. Ahí está. Liliana, nos vamos a ver cara a cara el 4 de septiembre y nos vamos a saludar ahí. Y yo ya empiezo a rezar por vos, Liliana, ¿eh? Gracias, padre, le agradezco, pero infinitamente. Lo mejor. Vos, Héctor, me habías preguntado si tenía una historia. Sí, ¿tenés una historia cortita para contarnos? Sí. Mira, yo te dejé un audio recién, pero si querés te la cuento. Prefiero en vivo. También... Aprovechemos que estamos, que podemos charlarlo cara a cara. ¿Cómo no? ¿Te la cuento ya? Decime, sí. Bueno, mira, es una de las tantas, ¿no? Ya les voy a ir mandando de a poquito. No los quiero atosigar. Mira, el tema es que noche por medio, cada dos noches, tengo un sueño recurrente, que es que voy caminando por un cementerio. El cementerio siempre es el mismo. Y lo que me llama mucho la atención es que cada vez que lo recorro es de noche. Siempre es de noche en el cementerio y yo no estoy sola. O sea, estoy sola yo recorriéndolo, pero está lleno de gente el cementerio. Que hacen lo mismo que hago yo, recorrerlo, se detienen ante alguna sepultura. Yo siempre voy solita caminando, mirando. Ya les digo, siempre es el mismo lugar, siempre es de noche. Inclusive en uno de los sueños, yo soñaba que iba caminando, vieron que entre sepultura y sepultura hay como unos pasillitos para que la gente podamos caminar, ¿no? En los cementerios. Y en un momento dado, en una de las noches que estaba soñando eso, yo iba caminando por ese caminito en medio de las sepulturas, pero de un costado se veía como un arroyo de agua. Y que había mucha gente en pequeños botes remando. Y alrededor de esa agua, de ese arroyo, había tumbas también. Bueno, la verdad que yo no puedo entender por qué sueño tan seguido con esto. Si tiene algún significado, si hay algo que alguien me quiera transmitir. Yo desde ya tengo a mis padres lamentablemente fallecidos. Nunca puedo tener un contacto con ellos por medio de los sueños. Sí los he soñado muchas veces, pero no me dicen nada. Es más, mi padre se me ha presentado en un sueño, pero entre él y yo hay como un plástico transparente. Mira. O sea, yo veo la cara de él, él me mira, me sonríe, me hace como con la mano, hola, me sonríe, ¿no? Pero ¿vieron el plástico que ponemos a veces arriba de los manteles, el famoso hule? Sí. Bueno, como una cortina de hule entre él y yo, como que él está de un lado, yo estoy del otro. Pero yo quiero verlo y tocarlo, y él, sonriente y todo, me hace que no. Con la manito me hace que no, y me tira besitos con la mano. Ay, perdón. Bueno, gracias por contarlo, Liliana. Pero bueno, también quería saber si sobre eso hay, alguna respuesta, algo. Vos me hablaste de tu papá, ahora yo te pido que me digas de tu mamá. ¿La querías mucho a mamita? ¿Llevaste muy bien con ella? Sí, pero me duró muy poco, padre. Ahí está. ¿Por qué te duró poquito? Yo tengo 55 años mi madre se me fue cuando yo tenía 17 años. Exactamente, y 17 años fue una de tus etapas más lindas, ¿no?
y más difícil también, también, donde más la necesitaba. Exacto, pero exactamente. Bueno, vos, te quiero decir, soñás con tu mamá. Tu mamá es el agua. Tu mamá es el agua. Tu mamá es el agua, esa agua fresca. Esos botes están señalando movilidad. Vos tenés que afirmarte sobre lo que viene. Arrancá toda amargura que viene de la enfermedad, porque me hablaste de caminar, me hablaste de lo que te pasa, me hablaste de los pasillos de los pasillos del cementerio, ¿verdad? Exacto, y el hule que separa, que te separa de tu papá, aunque vos lo quieras tocar, es la señal que tu padre te dice que todavía tenés mucho para vivir de este lado, que tenés que hacerlo. Tu mamá te está invitando a la frescura, a lo nuevo, al movimiento, al fluir de la vida. Agarrate fuerte de los mensajes positivos de vida que te están dando mamá y papá, y vas a ver cómo ese cementerio te está hablando de miedos, cosas viejas y antiguas que ya mismo dejamos de tu vida, y recibí la bendición. Ay, amén, Padre, muchísimas gracias. No tengo palabras, la verdad. Por favor, no, mira, estamos para esto acá. Vos nos hiciste un regalo con todo lo que dijiste al principio de la charla, y ahora Manuel te regala en nombre nuestro esto que te acaba de decir. Me quedé corta. Este es un regalo para mí que lo voy a llevar siempre en el corazón. Y bueno, ojalá que Dios me ayude y que pueda acercarme, aunque sea darles un abrazo cuando vayamos al teatro. Nosotros no vamos a acercar a vos, no te preocupes, Liliana. Además, recibí esto como un mensaje de fuerte, de luz, de frescura, de vida, porque esto es lo que te están diciendo tus mayores. Ay, gracias, Padre, se lo agradezco infinitamente. La última preguntita, y no lo molesto más. ¿Por qué siempre es de noche? Buena pregunta. Muy bien, justamente, porque la noche es el inconsciente, es donde está viviendo ese miedo, es donde vive lo angustiante, es donde radica el dolor. Vos expulsalo y vas a ver cómo vas a empezar a soñar de día, con campo abierto. ¿De qué manera lo expulso, Padre? Bien, yo te dije del agua bendita, antes de dormirte te vas a tomar un vaso de agua bendita. Te vas a tomar un vaso de agua bendita y vas a pensar en el mejor paisaje que puedas ver. Sí. El mejor paisaje, el más abierto, el más lindo. Y si tiene una lagunita, recordate siempre que eso está significando tu mamá. Ay, gracias. Gracias de todo corazón. No sabes el alivio que me imparten sus palabras. Por favor. Ya soy otra persona. Amén, amén. Así sí. Gracias. Porque claro que sí. No hay un así solo es. Día que no llore, que todos los días lloro. Esa no lloro, sos vos. Habla en pasado de eso y empezá ahora, al levantarte a la mañana, a decir que estás ganando un día más para tu vida, para una vida en plenitud, en felicidad, sin cementerio, con luz, en un parque, en lo precioso, en lo lindo, con los cisnes, con lo bueno, con lo bello, lo saludable. Ah, y una cosa durante el día, poné música cuando no nos escuchás a nosotros, Claro, por favor. Poné música. Ustedes son mi mejor música. Así me gusta. Todavía, Lili, te mandamos un beso grande. Un beso enorme y muchísimas gracias por este regalo que, la verdad, nunca me lo voy a olvidar. Gracias, Lili. Y cuando encuentren algún WhatsApp que diga Lili de Bursaco, esa soy yo. Muy bien, Lili. Ya nos conocemos. Un beso, Lili. Chau, chau. Gracias por todo. Los amo. Gracias. Chau. Infinitas bendiciones. Y ya tengo la cena lista para no tener que levantarme de la mesa mientras los escucho. Amén. Amén. Les pongo tres platos. Si gustan con Mai venir, no hay ningún problema. Genial. Te mandamos un beso, Lili. Gracias. Un abrazo. Abrazo del alma y de luz para los tres. Gracias. Chau, chau. Un millón de gracias por esto, ¿eh? A vos por estar ahí. Muchas. Un beso. Gracias. Hasta siempre. Chau, chau. Nos vemos el 4 de septiembre. Nos vemos el 4. Hasta el 4, sin falta. Sí, sí. Ahí estaba Lili, ¿eh? Qué personaje lindo también, y qué interesante, más allá de que fue un poquito extensa la charla, valía la pena porque era una mujer sufriendo. Sí que sí. ¿No? Y con ganas cómo de vivir, cambió, ¿eh? Cómo cambió la mirada en función de tu propia palabra, ¿no? Es que el inconsciente sabe mucho de nosotros. Y vos fijate cuánto además nos enseñó ella, Lili. Nos enseña que hay que estar de pie, que adentro de nosotros siempre hay un llamado a la vida, que en nuestras manos está la autoridad y el poder, el sí y el amén de Dios para la vida, para la salud, para la abundancia, para la prosperidad y para toda forma de felicidad, porque este programa es de luz. Es sí, de luz. Señor. Se quedan con nosotros. Gracias por acompañarnos. Numeral La Noche Night Paranormal. Numeral La Noche Night Paranormal. Noche Night. ¡No!
Noche Paranormal. Manuel Acuña, una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones: aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina, Clínica del Alma. Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 4759-9067 o 4750-3269, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anótate el teléfono: 4315-1469. 4315-1469. El WhatsApp es el 11-30-35-1197. 11-30-35-1197. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, ¿eh? Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar. Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple. Contratar para tus fiestas al Mago de las Voces, te ahorras un montón de plata. Es un macritip, pibe. Dale, www.mauroelimitador.com.ar. Después de 4 años de éxito en las noches de la radiofonía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los 5 sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada Mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de PlateaNet llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada Mística. El fenómeno de las noches de radio, ahora en el teatro. Contrata para tus fiestas al Mago de las Voces. www.mauroelimitador.com.ar. Ya salió Ser Locutor, un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico, serlocutor@gmail.com. Envíos a todo el país. serlocutor@gmail.com. serlocutor@gmail.com. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, by set. Tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ Bap. Consultas al 3465-5965-48 o vía email djvap@gmail.com. Facebook, DJ Vap Sessions. Noche Night. Noche Paranormal. Y tiene historias paranormales para compartir. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, Daniel, buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Daniel es tu nombre? Daniel, mi nombre es. Daniel, bienvenido, te escuchamos con Acuña, querido. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Todo bien? Acá andamos. Bienvenido, Daniel. Sí, sí. Acá andamos, siempre los escucho. Gracias, Daniel, muchas gracias. ¿Y tenés una historia para compartir? ¿Tenés un relato paranormal? Me pasó en 2 ocasiones. Soy chofer de línea 39, tenía en Chacarita, en el cementerio, digamos. Sí. Bueno, sí, en dos oportunidades soy trabajo nocturno, siempre es de madrugada. Arranco de las 12 de la noche en adelante, ¿no? Uh-huh. Y sí, en varias ocasiones me ha pasado que se toca el timbre solo en el cementerio, ¿no? Suena el timbre solo, estoy yo solo.
Y eso sí asusta, la verdad. La primera vez me dijeron, tenés cuidado que vayan al cementerio, si, por más que no haya nadie, si suena el timbre, ¿qué va a sonar el timbre? Dije. Y me pasó, me sonó el timbre. Eso fue lo que me pasó. Eso fue, digamos que fue un martes. Pero perdóname, Dani, vos viajando en el colectivo, el colectivo ya a esa altura vacío, ¿no? A esa altura no hay nadie. A esa altura viajan conmigo, digamos, los bacheros, mozos, gente que va a su casa, pero al cementerio no llega nadie. Ya al cementerio Chacarita, a las 2 de la mañana no hay nadie. Claro. Solo nomás. Y vos escuchás que te tocan el timbre, mirás por el retrovisor. Tocan el timbre, y nadie. Miro por la ventana, miro por el espejito acá, no nada. Miro por el espejo, por la ventana, nada. No hay nadie, estoy yo solo, pero el timbre suena. Qué así que bueno, eso fue lo que me pasó y yo iba con la luz apagada, ya prendí todas las luces, me asusté porque la verdad fue la primera vez que me pasó. Claro. Sí, la verdad que es algo muy. O sea, como quien dice, no, uno lo cuenta, lo escucha y es algo normal, pero no, hay que vivirlo. Hay presencias, ¿eh? Hay presencias. Para que le pregunto a Cunha, a ver, Daniel, si nos puede dar una palabra sobre esto. ¿Cómo se tiene que interpretar esto? ¿Que un espíritu errante se sube al colectivo y toca el timbre? ¿O la energía de los muertos, de alguna manera, se hace notar invadiendo ahí el sonido del timbre? Lo segundo. No necesariamente hay un fantasma ni nada. Lo segundo. Es la energía del lugar. Además de que en los cementerios sabemos que se dejan muchos trabajos y los trabajos también traen malas energías, ¿no? Se utilizan los cementerios para hacer despachos y demás de cosas poco santas, poco buenas. Entonces no hablamos de un espíritu. Si no lo vería, hubiera si no visto, lo ves, claro. Exacto, hubiera visto la sombra, hubiera visto una figura, aunque sea fantasmagórica, pero lo hubiera visto. Dani, gracias por contar la historia, loco. Por favor, en el colectivo se encuentran muñecos, fotos rotas, me ha pasado que he encontrado. Eso, ahí está. Eso es verdad. Ahí está, esos son trabajos. No tomarlos con la mano derecha, tomarlos con la mano izquierda. ¿Sabes qué? Yo lo saqué con la escoba, lo barré con bien, la escoba. Bien, perfecto, excelente. Ah. Y cada tanto, un rocío de agua bendita dentro del colectivo, ¿eh? No, lo que yo vi era un muñeco atado los ojos con una cinta negra y eso tenía tenía agujitas chiquitas, agujas chiquitas, y vudú. Había todo pochoclo, todo tirado por ahí. Vudú, eso porquería. Fue lo que había visto. Pero yo te digo, bueno, vi, adentro del colectivo cada tanto, una vez a la semana, un poquito de agua bendita para bendecir el colectivo. Lo puedes hacer vos, poner un poquito de agua bendita mientras se lava dentro del colectivo. Bueno, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Hasta luego. Chao, Daniel, querido. Bueno, historias reales, la del colectivo la habíamos escuchado muchas veces en distintos lugares del país. Pero hablar de encontrar brujerías adentro del colectivo. No, claro. O sea, mientras se va andando, se hace una brujería. ¿Sabes por qué se deja ahí? ¿Por qué? ¿Por qué la hacen ahí? Porque el que está haciendo la brujería pasa por delante de la puerta de la persona que está embrujando. Por eso queda arriba del colectivo. Lo deja ahí. O sea, forma parte del recorrido. Exacto. Mira vos, no lo hubiera pensado. ¿Viste? Magia negra, Héctor. Estamos en vivo con Acuña y con vos. Numeral la noche, Night Paranormal. Numeral la noche, Night Paranormal. En un ratito lo que vas a escuchar es un audio real del último exorcismo del padre Gabriel Amorth. Tuvimos la primera parte el lunes y la segunda parte va a ir hoy. ¿Me das un adelanto más de qué se trata lo que vamos a oír y qué relación tiene el novio de la protagonista? Para los que prenden recién la radio, lo que vamos a escuchar, ¿qué es exactamente y cuántas personas están involucradas? Muy bien, adentro del salón donde el padre Gabriel Amor se está haciendo el exorcismo está la familia de Cristina, el novio y dos sacerdotes que están siendo sus auxiliares. Mientras él preside las oraciones, que las hace él en italiano, luego vamos a ver cómo cambia un instante y recita una porción del ritual de exorcismo en latín, pero no es necesario que así sea, él lo hace, porque hoy algunos dicen, no, el exorcismo todo es en latín. No, el exorcismo se hace en el idioma propio, por eso están traducidos los rituales de exorcismo a todos los idiomas. Claro. Bueno, lo hace en italiano, una parte en latín, vuelve al italiano, la gente reza con él, el momento del choque es un momento de gran tensión entre el exorcista y el demonio. El padre va a preguntar cuándo le va a dejar, porque hay una parte ritual que así lo dispone. Perdóname, el padre le pregunta cuándo va a dejar al cuerpo de Cristina. Exacto. ¿Es así? Exacto. Ok. No contesta. Bien. No contesta, en absoluto. Y el novio estaba allí en ese momento, en el exorcismo, sosteniéndola, ayudando a sostenerla, viendo todo el ritual. 8 exorcismos
iba para el noveno. No resultó liberada en este exorcismo. Uh-huh. Una misa negra. Ajá. El novio, haciéndola, mandando a hacerla para quedarse con ella, con Cristina. El novio iba renovando la maldad sobre la vida de esta mujer. El novio entonces era el victimario. Exactamente. Y la estaba ahí sosteniéndole la mano. ¿Le puedo agregar algo más? Sí. Hacia el final, luego del fallecimiento del padre Amors, Friedkin, el director de la película El Exorcista, combina con Cristina encontrarse en su pueblo. Y cuando va hacia la iglesia más antigua, no estaba allí, llama por teléfono, enojado, estaba con su novio enojada, le dice, estoy en tal iglesia, entran, ahí no entraron las cámaras, uh-huh. Y hubo una amenaza de muerte hecha por este hombre a Friedkin para que le entregue la filmación que fue parte de todo lo que nosotros escuchamos hoy. Una amenaza de muerte. Mirá vos. Para que no lo comunique ni lo muestre en ninguna parte. En un minuto ya nos metemos completo con este material exclusivo que trajo Manuel Acuña y que además relata en tiempo real. Absolutamente. Vamos a escucharlo al padre Amors en sus oraciones, a quienes lo secundan, el instante del choque, la furia de Satanás, el nombre de Satanás dicho por la voz de esta posesa y todo el rigor, toda la fuerza que el padre Amors pone para desatar a una mujer de la posesión demoníaca. Te cambio de tema, Manuel, y te convoco a vos y a vos que estás escuchando, sí, a oír y ser testigo de este audio. A ver. Nos lo enviaron y le agradezco a la persona que lo envió, que uh-huh. Que escribió directamente pedir por favor no dijéramos su nombre. Muy bien. Es un mensaje telefónico. Según lo que nos cuenta, empezó a recibir estos extraños mensajes en su contestador después de la muerte de su madre. Ah, bueno. Esta persona, después de la muerte de su madre, empezó... Agrega algo más que yo lo reproduzco hasta acá porque nos pidió reserva. Prudencia. Una relación mala tenía con su madre, uh-huh, en vida. Sí, sí, sí. Después de la muerte de la madre, uh-huh, empieza a recibir estos mensajes telefónicos. Uno nos lo envió y lo vamos a compartir, ¿te parece? Vamos, vamos. A ver qué es esto y si tiene algún significado espiritual. Sí, señor. Lo vamos a escuchar. Es una psicofonía, por decirlo de alguna manera, en un mensaje telefónico. Muy bien. A ver. Esto se lo dejan grabado, dura un minuto y medio, ¿eh? Esto se lo dejan grabado en el contestador. ¿Hay un teorio así? Yo no... A ver. Es difícil. Yo llego a escuchar como si hubiera una reunión, un murmullo detrás. Varias personas parecen haber. Parece que hay un fondo de gente, pero hay una voz que intenta hablar, sí. Y como yo lo que escucho es alguien que intenta decir algo y está ahogado o ahogada. Yo escuché como un teorio al principio, ¿eh? Uh-huh. ¿Querés recuperarlo? A ver. Un poquito. Al principio, a ver. No.
poquito. Decime dónde, ¿eh? Te indico. Ahí. ¿Ahí? Sí, sí. Ahí hay como un grito, un lamento, ¿no? Bueno, hasta ahí. Es muy raro, ¿no? Muy, muy raro, con muchas voces. Tal vez sí estamos ante una psicofonía, no de la mamá, sino de presencias malignas del bajo astral también. Uh-huh. Ojo, a ver, claro, ¿cómo es eso? Claro, puede haber... los espíritus del bajo astral, lo que llamamos el mundo intermedio, uh-huh, las larvas nunca están solas. Siempre están acompañadas, siempre van entre varios. Uh-huh. Tal vez estemos ante una psicofonía muy especial que nos esté dando voces de varios espíritus y mundos del bajo astral. Cuando muere una persona en una, uh-huh, familia donde hay una muerte, obviamente hay llanto, hay dolor, hay sufrimiento también. Sí. Y hay una inevitable conexión con la muerte. Uh-huh. Esa conexión con la muerte, si persiste en el tiempo, ¿puede abrir alguna especie de portal a estas larvas, a que se metan? Qué lindo lo que decís, porque es exactamente lo que pasa. Entran a este plano... Porque las atraemos con la energía. Lo, uh-huh, igual atrae lo igual. Digo, el ejemplo que me viene a la cabeza es la gente que pierde un ser querido, sí, y apaga y cierra las cortinas y todo, corta la luz de la casa y baja. Claro. Y el ambiente es lúgubre y no todo sale de la cama. Exacto. Y depresión y llanto y fotos. Y le pone sábanas a los muebles, uh-huh, a los sillones. Exactamente. Y no se deshace de la ropa. No. Deja todo tal como, cual como estaba. A ver, la emoción de mucha gente es esta falsa ilusión de creer que la persona muerta puede llegar a volver un día. Entonces, uh-huh, dejan hasta el cuarto preparado. Esto lamentablemente lo he visto, uh-huh, en gente que perdió chicos. Sí, claro. Es doloroso, ¿no? Pero esto de dejar el cuarto listo, como si la persona o el chico pudiera volver, ¿no? Embalsaman el recuerdo. Y por supuesto dejan todo como estaba. Y hay mucha energía en eso también, Héctor. Hay que cerrar los duelos. Porque no hay que morirse con nuestros muertos. Uh-huh. Ese es un punto muy grande. Ahora, claro que se abren portales atrayendo espíritu de muerte, danzando con la muerte, pensando todo el tiempo en la muerte, pensando en el muerto. El duelo hay que cerrarlo. Y eso hace que también se permita, uh-huh, desatar y liberar el camino para el alma que ha partido, ¿no es cierto? Uh-huh. Por un lado. Por el otro, muchas energías se mueven alrededor de la misma muerte. Cuando morimos, ¿por qué la oración del Padre Amor dice y en la hora de la muerte mándame ir a ti? Es decir, es la voz imperativa que nosotros autorizamos escuchar. Debemos pedirle a Dios que su voz sea imperativa al momento de nuestra muerte para que Él nos mande ir a su presencia. Uh-huh. Porque el espíritu de la muerte se presenta allí y lo que quiere es que nosotros temamos el juicio, temamos acercarnos a Dios. Y ahí aparecen los espíritus errantes. ¿Me expliqué? Clarísimo. Entonces, y la oración de amor es esa, ¿no? Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración de todo poder es una oración exorcística también. Uh-huh. ¿Y qué exorciza? Al espíritu de la muerte, que se hace presente también al pie de la cama, si queremos llamarlo de alguna, claro, manera. Hay que pedirle a Dios, estar listo y pedirle a Dios que en ese momento nosotros solo escuchemos su voz y el mandato de que nos presentemos ante Él, porque el diablo es mentiroso y lo que quiere es que nosotros escapemos de esa luz por temor al juicio y quedemos como errantes. Eso también atrae cosas negativas, porque se presentan en el lugar. El espíritu inmundo nunca anda solo. Es Manuel Acuña en vivo. Usamos numeral La Noche Night Paranormal. Numeral La Noche Night Paranormal. Hoy hay una historia central retro. Se titula El Caballero, la Muerte y el Diablo. ¿Tenés ganas de un adelanto? Por favor, Héctor. Esta historia va a cerrar nuestra trasnoche paranormal. Escuchá. Esta es la historia real de El Caballero, la Muerte y el Diablo.
Trabajo en el ferrocarril. Hace varios años me tocó trabajar con un compañero que no creía en nada, pero que sí había tenido experiencias paranormales. Me ha contado desde luces que vio en el campo hasta algo que vio en un viaje desde la estación de Villa España a Berazategui. Cosas que después confirmé con quien estaba trabajando en ese momento. Él comentó que en pleno día vieron a una persona vestida de la parca en el medio de la vía, que cuando estaban por atropellarlo con la locomotora, se corrió dando solo un paso al costado, con mucha tranquilidad. Le llamó la atención, siendo algo que jamás había pasado. Cuestión que frenaron de golpe. Cuando bajaron, no había nadie. Cuando llegaron a Constitución, un mecánico de locomotoras que tenía fama de curandero le dijo a mi compañero que él había visto a la mismísima muerte, que tenía que ir urgente a la iglesia, que la muerte estaba ahí para llevárselo. Él nunca le creyó, pero nunca olvidó esa noche. Más adelante me contó que varias veces se despertaba en mitad de la madrugada y vio lo mismo que había visto ese día, pero parado al lado de su cama. Gritó y cuando pestañeó, eso ya no estaba ahí. Pensó que todo era su imaginación, pero unas noches más tarde tuvo un terrible accidente de auto que casi termina con su vida. Cuando él me contó todo esto, yo me quedé pensando, pero meses después, ya acostumbrado a una vida de cosas paranormales, vuelvo a mi casa a la noche de trabajar. Hablo con quien en ese momento era mi novia. Le digo que estaba muy cansado. Eran casi las 12 de la noche. Cuando me voy a acostar, cierro los ojos y escucho el clic de la llave de luz. Miro y estaba encendida la luz del baño. Me levanto, la apago y trato de dormir. En eso, siento que algo se apoya en el colchón. Abro los ojos y las luces del departamento se prenden todas juntas y empiezo a sentir que no podía moverme ni gritar. Las luces se empiezan a apagar y prender. Las puertas se abrían y cerraban. El miedo me invadió. Rezaba y rezaba, pero nada servía. Y de repente, logré mover mi brazo. No me pregunten cómo, pero sentía mi corazón latiendo en mis oídos. No, bueno, perdón cómo que lo levante, pero es... Ah, otra vez con las emociones. Bueno, yo no se puede. Así no se puede ser feliz, ¿no? Ay, Dios santo. Solamente un adelanto de la historia central retro, que en un rato cierra el programa. La historia del caballero, la muerte y el diablo. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Muy bien. Estamos acá. Después de esto, ¿a dónde lo podemos escuchar el programa? YouTube e iVoox. Vas a mi Twitter, arroba Héctor Locutor. Después de la 1 de la mañana, el programa lo colgamos en las dos plataformas para que lo puedan escuchar. Bueno, entonces no hay duda, de colección. De colección. Y para compartirlo. Sí, señor. Igual que el teatro. Regalá la entrada para el 4 a alguien que vos quieras. Y venite que no te vas a arrepentir. Ahí vamos a estar, en el Teatro de la Comedia, 4 de septiembre, 7 de la tarde, segunda y última función en Ciudad de Buenos Aires de Mirada Mística. Todos los que fueron el 7 de agosto, compartan en Twitter, numeral La Noche Night Paranormal, ¿qué les pareció la obra? Por favor. Numeral La Noche Night Paranormal, los que fueron el 7, que cuenten en Twitter, ¿qué les pareció la obra? Por sin falta, ¿eh? Y ya hay algo que se llama agenda y ya estamos haciendo fechas para el interior del país, avisar nuestras repetidoras y toda la gente linda que puede organizarlo en sus municipios, en sus provincias. Tenemos muchas ganas con Héctor de visitarles e ir hacia ustedes. Nos escriben al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. ¿Me das un minutito, Manuel, y seguimos? Encantadísimo, estoy pero chocho. No se vayan, ya venimos. La noche night es noche paranormal.
Clínica del Alma del Padre Obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones: aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina. Clínica del Alma, su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 4759-9067 o 4750-3269, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anótate el teléfono: 4315-1469. 4315-1469. El WhatsApp es el 11-30-35-1197. 11-30-35-1197. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, ¿eh? Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar. Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple. Contratar para tus fiestas al Mago de las Voces, te ahorras un montón de plata. Es un macritip, pibe. Dale, www.mauroelimitador.com.ar. Después de 4 años de éxito en las noches de la radiofonía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los 5 sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada Mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de PlateaNet llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada Mística. El fenómeno de las noches de radio, ahora en el teatro. Contrata para tus fiestas al Mago de las Voces. www.mauroelimitador.com.ar. Ya salió Ser Locutor, un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico, serlocutor@gmail.com. Envíos a todo el país. serlocutor@gmail.com. serlocutor@gmail.com. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, by set. Tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ Bab. Consultas al 34. No se duerme. Hoy. La noche night es. Noche paranormal. Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña. Noche paranormal. Noche night. ...11-27-84-107-3. Quería hacer una consulta para el padre Acuña. Quería saber, yo trabajo de noche. Cuando estoy volviendo a mi casa de día con el colectivo, por ejemplo, me tengo que bajar en tal lugar y me quedo dormido. Siento como una palmada en la cabeza, como que alguien me despierta, pero no es una persona. Es como, puede ser que sea mi ángel que me está despertando para que no me pase de largo y llegue a donde tengo que bajar. ¿Querías que me diga el padre Acuña qué significa eso y quién será? Manuel,
Qué lindo la figura del ángel en esta programación del sueño. Qué linda figura la del ángel, ¿eh? Bien podemos decir que es el ángel, pero también sabemos que nuestro inconsciente conoce los horarios. Uno se puede acostar y decir, me voy a despertar a las 6. 7, a mí me pasa muy seguido esto de me voy a dormir capaz tarde y digo, bueno, me tengo que levantar a las 9:30 y me despierto un minuto antes de que suene la alarma. Exactamente. ¿Por qué? Porque se programa. El inconsciente sabe mucho, pero me gusta mucho la figura de su ángel. Quiere decir que él siente esa presencia muy cerca de él. Bueno, bárbaro, confiado en eso, que además lo cuida en muchas otras cosas durante todo el día y toda la noche, porque su ángel no duerme, vela por él. Consultas para Acuña en vivo, 11 27 84 1073. Buenas noches, mi pregunta va para el padre Acuña. Justamente anoche soñé que había una carrera de caballos y en el medio había un caballo blanco que lo azotaban y se caía. El lugar no era muy lindo, había barro, agua sucia, no fue muy agradable el sueño. Quería preguntar qué significaba eso. Más vi tres caballos, pero era como una carrera. Gracias, muy buena la radio. Manuel. Muy bien. Qué grande, tres caballos, ¿eh? La fuerza, la inteligencia y la belleza. Mira. Potos, Athos y Aramis. Ajá. Entonces, caballo blanco, el caballo siempre a voluntad. En este caso, estoy diciendo, es su voluntad. El barro, el agua sucia, una indecisión. Tiene que superar esa indecisión para llegar a donde ella quiere. Cree en vos, que te acompañan la fuerza, la belleza y la inteligencia. Una consulta más. En Twitter, numeral la noche night paranormal. Numeral la noche night paranormal. Yo quería hacer una consulta para el padre Acuña. Soy Mauricio, el taxista. A mí se me empezaba a romper los electrodomésticos. Primero una tostadora, después el lavarropa y así sucesivamente. Muchas cosas, ¿viste? Y una señora que limpia en casa, que ayuda en casa, paraguaya, me dijo, fíjate, cosa mandinga, me dijo, ¿viste? Cosa rara. Manuel. Bien, nuestros hermanos del Paraguay saben mucho de esto, de verdad. Muy intuitiva la señora. Los electrodomésticos cuando se rompen, ya algunas veces hemos hablado de ellos. Sí. Linda la gente nueva que se suma y recuperarlo también para repasar el tema. Hacer limpieza en casa. Yo siempre digo el vinagre herbal. Nosotros tenemos un vinagre muy especial que está hecho de 7 hierbas. No usar el vinagre común porque se lleva todo. No usarlo en casa. Usar el incienso litúrgico, que se puede conseguir en la santería, y pasarlo desde la última habitación hacia la primera, utilizar agua bendita, entrando por cada pieza en el sentido del reloj, rezando la oración de su corazón, un Padre Nuestro, pidiendo a Dios que bendiga la casa, y de esa manera vamos a espantar algo que seguramente quiere estacionar allí. La última consulta para Acuña, señores, y abrimos directamente la segunda parte del exorcismo del Padre Amort. Pero antes, una consulta más para Manuel Acuña. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Emanuel. Este es un mensaje para el padre. Quería decirle que tuve un sueño cuando era más joven, adolescente, cuando tenía 15 años. Yo a la mañana tenía educación física. Voy llegando a mi casa, esto pasa todo en el sueño, ¿no? Llegando a mi casa y veo a toda mi familia muerta. Se me aparece de pronto San La Muerte. Bueno, yo del susto salgo corriendo y cuando llego a la esquina me tropiezo, cuando miro para atrás me tropiezo. Y en eso cuando me levanto lo veo y me tira con la guadaña en la parte media del cuerpo. Y yo me miro y no me había hecho nada, como que me quería matar pero no me había hecho nada. Terrible, una película como lo relató, ¿no? Muy visual. Y la verdad que sí, ¿eh? Esto le pasó de adolescente, dice, a los 15 años. ¿Qué contacto a esa edad con la muerte, no? Nunca es santa la muerte. ¿Qué contacto a esa edad con la muerte? Habría que ver quién en la familia practicó algo de esto. ¿Quién en la familia falleció a la edad de 15 años o aproximado? Porque también en nuestra memoria está, en ese, eso ya es parte de la biodecodificación, lo que hay de los antepasados. Bueno, de hecho, él ve a toda la familia muerta, eso lo asumo con la psicología de sus 15, cuando uno necesita desprenderse de los mayores. A veces cuando decimos, uy, maté a mi mamá, maté a mi papá, lo vi muerto. No es eso, se trata de un desprendimiento y una independencia que se quiere lograr. Lo que más me ocupa acá es la visión de la muerte. Mirar hacia atrás, tira la guadaña, no le hace nada, se tropieza al mirar para atrás. Es el mensaje para el presente. Tal vez es una persona que
guarda muchos recuerdos del pasado. Muy nostálgica, muy melancólica. Exacto, y tal vez haya allí también algún rencor, alguna cosa. Ah, a soltarla. No puedes soltar el pasado. Exacto, hay que soltarlo eso, ¿eh? Porque de eso se trata, no hay que mirar hacia atrás, hay que soltar el pasado. La nostalgia, ¿qué quiere decir nostalgia? Dulce dolor. Claro. Eso quiere decir también abandonar eso y, por supuesto, nada que ver con la muerte, ¿eh? Y si tienen algún tatuaje, algo, que por favor nos avise, porque allí vamos a hacer alguna otra cosita para romper ese pacto. Señoras y señores, las consultas con Manuel Acuña. Usamos numeral La Noche Night Paranormal. Numeral La Noche Night Paranormal. Los invito a escribir en Twitter. Así llegué a la última hora de numeral La Noche Night Paranormal. Así llegué a la última hora de numeral La Noche Night Paranormal. Llegó el momento, Manuel. Ya. Escuchamos la primera parte el lunes. Sí. Esta segunda parte es más extensa y vale la pena oír del minuto uno hasta el final. Sí, señor. Es el último exorcismo del Padre Amort con un condimento especial. ¿Qué es lo que vamos a oír mientras vos lo relatás? Vamos a oír hasta el nombre de Satanás. Vamos a oír la resistencia que el diablo presenta sobre Cristina, diciendo que es de él. Vamos a oír al Padre Amort, que sin perder la serenidad de un santo varón como él era, sigue adelante con cada oración, imposición de manos, utilización del aceite de bendición, la gente que lo acompaña detrás y, por supuesto, el instante preciso de la furia del diablo. Señoras y señores, segunda y última parte, el último exorcismo del Padre Amort, relatado por Manuel Acuña. Voglio legare con Satana e con tutte le persone legate a Satana, spese il suo fratello, no! Del suo fratello, no! Libérala de los pecados, la envidia, los celos, la traición y la enfermedad, dice el Padre Amor. Jamás no la toques, dice el demonio. Nos pertenece. Saltos tremendos pega. Saquen al sacerdote, no lo soporto. Personas sostienen sus piernas, personas sostienen sus hombros. El padre no pierde la compostura ni un segundo. La familia reza. El padre Amor se acomoda el cabello de Cristina amorosamente y ahora dice: Cristina, regresa a la iglesia a la que perteneces. Me pertenece, grita el demonio. Ríndete, dice el padre. Pone la mano sobre la cabeza de Cristina. Basta. Se acerca hacia la señal de la cruz en la frente, en el centro del pecho. Soy Satanás. Detén esto. Sorprendente fase de choque entre el exorcista y la posesa que se retuerce en el sillón. Cui sta cosa con Gesù Santo, creu Gesù, divino il Santo Palazzo,
El diablo es culpable ante los ojos de Dios, declara el sacerdote. Los ruidos son de la fuerza que hace la mujer para levantarse y agredir. El padre se pone de pie, pero sigue sus oraciones imponiendo sus manos y haciendo señal de la cruz en la frente de Cristina. Ríndete ante el mundo de Dios, ríndete ante la Virgen María. Todo lo dice el Padre Amor. Ríndete ante Jesús. Ya sal, jamás dice. La furia es impresionante. La mujer alcanza a levantarse del sillón sostenida por varones grandes. Cuatro. Ahora el padre deja el italiano para hacer oraciones en latín. Pregunta al padre cuándo la poseíste. Contéstame. ¿Cuándo la poseíste? Espíritu maligno, estás condenado por la eternidad. Se golpea la mujer en el sillón, su espalda. Trata de incorporarse. El sacerdote insiste con la mano en la cabeza de la mujer, rezando y haciendo la señal de la cruz y diciendo: eres condenado al diablo. Te ordeno que la liberes, dice. Soy Satanás. Por misterio, encarnaciones, pasiones, mortes, resurrecciones, estas ascensiones, dominaciones,
Entra como en un descanso ahora la mujer, mientras el sacerdote sigue rezando con su mano en la cabeza y todo sosteniéndola a ella. Dile su nombre, Satanás. ¿Cuántos son? Somos una legión. ¿Cuántos diablos son? En el nombre de Dios, ¿cuándo la liberarás? Jamás. Jamás. Libera a esta hija de Dios. Il Signore Gesù t'ha fissato il giorno d'andartene. No! Non te l'ha fissato ancora? Non te l'ha fissato? No! Ma lui ha fissato. Dio te condena, spirito maligno. Perché tu non conti una cicca. Ovvero un conto. È la mia! È la mia, mi pertenece. È la mia! È la mia! È la mia, mi pertenece, repito. È di Cristo! È di Cristo! Signore, questa tua figliola, liberala da Satana e dagli altri demoni che la sorbentano. Siamo esercito! Siamo un esercito! Per intercessione della Vergine Maria. Per intercessione della Vergine Maria. Per intercessione della Vergine Maria. Che ti annulla Satana. La Virgen María te destruirá, Satanás. Contro di lei non può fare niente. Contro di lei non puoi fare niente. Puoi solo andarsi a nascondere. Eggi in nome di Gesù, intercedente, Immacolata Virgine, se sale la devoción, ¿verdad? Del Padre Amasco a María Santísima. Durante el exorcismo. Siempre Immacolata Virgine, María. Eggi nunca. Exinu. Libérala. Exinu. Libérala. Exinu. Libérala. Intercedente. Immacolata Virgine Maria. Exinu. Die metorome Jesus tui. Com'è il tuo segno? E tu vide il ministro lì se ti indigno. Forse sui nomi Musoveglia, né qui an creatura andai, le circostante. Bella mia! Cuore il nostro, un lomoso anche soffenda. Il nome del Padre. Il nome del Padre. Il Spirito Santo. Via. Già basta. E lì sarà sia nella cruz. Ha bisogno di bere un bicchiere d'acqua. Necessita servo di beberlo. Un bicchiere d'acqua. Un vaso d'acqua. Ci sono i bicchieri. Oh, come si sente? Come è ancora viva? Sta viva. L'hanno troppo strappata. Si sente male. Toccando l'ombro della mujer y besando ahora un crucifijo que le pasa. Oh, ringraziamo il Signore. Agradezcamos a Dios, dice el Padre. Y esto que escuchaste no es un radioteatro ni una ficción, esto es la pura verdad. La pura verdad, en tu programa, Héctor, esta es la pura verdad con todo lo que ha significado el esfuerzo de este hombre que falleció antes del noveno exorcismo de esta chica, que tanto llevó por culpa de una misa satánica, un trabajo espiritual, un embrujamiento. Y ahí estaba, se renovaba. El padre Gabriel estaba cumpliendo ese mismo día sus 91 años y partiría en pocos meses más a la presencia de Dios. Este exorcismo es modelo de exorcismos, porque lo que nos está señalando es al titán más grande del ámbito espiritual en el área de la liberación. Él mismo, acompañado hasta por la familia de esta joven, para desplegar toda la autoridad de Dios sobre esta chica. Claro, la autoridad de Dios estaba. Y por el otro lado, la traición, que hacía que ella siguiera enlazada con el mal.
Gracias por este material, Manuel. Gracias a vos, Héctor, que me honra a mí. Además, una trasnoche paranormal solo es superada por otra. Sí, señor. Claro. Y la de hoy es numeral la noche, night paranormal. Numeral la noche, night paranormal. Se quedan con nosotros. Una tanda y seguimos. No se vayan. Hoy, la noche night es... Noche Paranormal. Clínica del Alma del Padre Obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones: aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina. Clínica del Alma. Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 4759-9067 o 4750-3269, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anótate el teléfono: 4315-1469. 4315-1469. El WhatsApp es el 11-30-35-1197. 11-30-35-1197. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar. Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple. Contratar para tus fiestas al Mago de las Voces, te ahorras un montón de plata. Es un macritip, pibe. Dale, www.mauroelimitador.com.ar. Después de 4 años de éxito en las noches de la radiofonía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los 5 sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada Mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de PlateaNet llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada Mística. El fenómeno de las noches de radio, ahora en el teatro. Contrata para tus fiestas al Mago de las Voces. www.mauroelimitador.com.ar. Ya salió Ser Locutor, un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico, serlocutor@gmail.com. Envíos a todo el país. serlocutor@gmail.com. serlocutor@gmail.com. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, by set. Tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ Bab. Consultas al 3465-5965-48 o vía email djvap@gmail.com. Facebook, DJ Vap Sessions. Hoy. La noche night es...
Noche Paranormal. ¿No es cierto? Bueno, el sueño del vuelo siempre expresa libertad, es decir, algo que nosotros necesitamos hacer. Uh-huh. Es un sueño psicológico, no es parapsicológico, ¿eh? Uh-huh. Soñamos con un deseo de libertad, entonces hay que ver qué es lo que nos está agobiando, sobre qué preocupación sentimos que nos aprisiona. Ahora, el deseo de no estar en el cuerpo, por favor, no. Bien. Eso no. Peligroso. Muy peligroso, porque eso el mundo espiritual lo lee. Y si yo me acuesto, voy a dormir diciendo, ¿cómo desearía no estar acá? No estar... Estoy haciendo una solicitud. Claro. Que es escuchada del otro lado, con cuidado. Claro. Hay que tomarse en serio. Uh-huh. Ese deseo de no estar en el cuerpo, hay que combatirlo. Por favor, no. En todo caso, bendecirse mucho. Yo digo que hay que bendecir nuestro cuerpo, tenemos que bendecir esto que es el templo de Dios, dar las gracias por la vida, bendecir el organismo y tener un buen pensamiento antes de dormirse, fundamental y gran remedio, no solo para la salud psíquica, uh-huh, sino también para la salud física, ¿eh? Señoras y señores, llegó el momento, ella está en Ecuador, en Quito, y hoy nos trae otra historia relacionada con lo místico. Es María José Roballo y está con nosotros. Hola, Majo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida, Majo. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Majo, dichosos los oídos que la oyen, joven, aún entre las verdes ramas donde floreció mi nido. Que la ochen, sí, que la ochen. Es la emoción que me da. Es la emoción que me da escucharla, Majo. Tremenda. Dichosos los oídos que la oyen, joven, aún entre las verdes ramas donde floreció mi nido. Ahora lo dije bien. Ahora sí. Casi nada. Bienvenida, Majo. ¿Cómo estás vos? Estado, chicos. Hay mucho delay, ¿no? Bien. Bien, bien. ¿Y los perros? ¿Y esos perros? No, están en la música. No, yo digo, pará. Están en la música. No. Se digitalizaron. A falta de perros le ponemos perros nosotros en la cortina. Sí, no. Paso. No son los perros de Majo. Para sintonizar. Los perros de Majo. No son. ¿Cómo andas, acá, Majo? Acá están como siempre acompañándome. Espero que hoy día no ladre. El otro día me mandó fotitos después del aire, Majo. Ajá. Estuvimos charlando un rato por WhatsApp y me mandó fotos de sus... nos intercambiamos fotos de nuestras mascotas. Mira. Así que conocí a todos los animalitos que conviven ahí con Majo. ¿Mandó foto tuya? Hermosos son. Qué barbaridad. No puede ser. Majo, mandé, querida. Mandé foto de mis co-equipers. Sí. Que son los que me acompañan ahí a hacer las historias y todo, y los que me ahuyentan un poco el miedo a veces. Son hermosos. Bien, especial. Muy bien. Bueno, Majo, ¿por dónde viene la historia de hoy? Esta es una leyenda, porque estoy investigando acerca de leyendas del mundo en general, pero de unas que no sean conocidas o no sean muy repasadas o no sean tan universales, porque como ya hemos visto, compartimos un montón de leyendas y ya me doy cuenta que no solo en América Latina, sino en el mundo. Claro. He escuchado, por ejemplo, la típica leyenda de la chica de la curva, que me imagino que todos saben cuál es. Sí. Bueno, esa leyenda se repite desde Suecia, Australia, América Latina, o sea, solamente creo que incluso en Japón, o sea, esa es universal. Mira. Y tiene el mismo relato. Entonces, a veces pienso que estas cosas del misterio van más allá, porque a veces también decimos por nuestra cultura latina, compartimos ciertas leyendas y mitos, pero no. Se comparten también en otros lados del mundo y eso es lo que le hace aún más especial. Bien, no, pero esta leyenda... Uh-huh. Dime. Te quería acotar que tal vez lo que ocurre con estas historias es, por un lado, la curiosidad y por el otro, lo que muchos conocen, que le van agregando datos en función del país donde se cuenta, ¿no? Porque se le agregan datos propios de la cultura del lugar, de lo autóctono de cada lugar donde la historia se relata, Majo. Claro, pero lo extraño, o sea, porque se podría pensar que es una historia que alguien escuchó y la sigue replicando, pero no es así. Lo extraño es que está escrita hace mucho tiempo de personas, digamos, con no un acceso a la tecnología reciente y que vuelven a contar la misma historia, como tú dices, con sus lugares, con uh-huh, sus nombres, con sus creencias, pero la historia se repite sin que tenga relación entre sí, o sea, sin que alguien se los haya podido contar de otra manera, y eso es lo que es extraño. Entonces ahí, no sé, podríamos hablar de este inconsciente colectivo tan conocido también, que debe ser lo que funciona, o a su vez, el mundo paranormal se repite y en todos lados es igual, una de dos. Claro, el ejemplo más concreto que se me ocurre es La Llorona.
Que apareció en todo el mundo, en distintos lugares, y siempre es parecido el personaje, ¿no? Tal cual. Y lo que dice Majo sobre el inconsciente colectivo es universal, y ahí hay imágenes que son los arquetipos que, bueno, ella como psicóloga sabe, ¿no es cierto, Majo? Exactamente, sí, exactamente, de todo esto que hablamos y que compartimos en una cultura universal. Pero bueno, eso es lo interesante, y ahora lo que les traje es una leyenda bien simpática de la provincia de Manabí, que es una provincia de acá ecuatoriana, en la costa del Ecuador, muy hermosa, por cierto, donde se cuenta esta historia que se llama El Misterio del Baúl. El Misterio del Baúl, es María José Roballo, en Twitter, @josefa_roballo. Te escuchamos, Majo. Se cuenta que hace algunos años, en una casa de caña, vivía una señora muy mayor, una señora ya viejita de alrededor de unos 80 años. Estaba muy sola, triste y abandonada, a pesar de haber tenido 14 hijos. La señora nunca era acompañada por sus hijos y vivía en una casa de caña muy precaria. Y lo que se encontraba dentro de su casa, además de ser pocas pertenencias para su vida diaria, era un ataúd que ella misma había mandado hacer para el día de su muerte. Esta anciana, al verse ya enferma, llamó a todos sus hijos, que fueron llegando de uno en uno, para decirles cómo les iba a repartir lo poco o nada que ella tenía, pero sobre todo para pedirles que el día de la muerte de ella, lo que pedía, lo que quería, era que quemen su casa de caña junto con un antiguo baúl que tenía cerca de su cama. Nadie se negó a esa petición, todos dijeron que estaban de acuerdo en quemar estas dos pertenencias, menos su hija menor. La hija menor no quería quemar el baúl porque no sabía por qué había tanto misterio, jamás se había podido acercar a él, ni nadie le contaba cuál era la trascendencia de este objeto. Hasta que un hermano de ella, ante tanta insistencia, decide contarle que hace muchos años el abuelo de su padre había ido al monte y con una hacha había decidido tirar un árbol de pechiche. El pechiche es una fruta que se encuentra aquí en la costa del Ecuador. Unos árboles grandes que dan estos frutos negros que se llaman pechiche. Este abuelo, al dar el primer hachazo al árbol, se dio cuenta que bajó un duende, quien le pidió por favor que no corte el árbol, porque esa era la morada de sus hijos. Sin embargo, este abuelo no le importó nada lo que el duende le dijo y decidió seguirlo cortando. Y cuando alzó a ver, vio que en las ramas se encontraban varios duendes. Y el duende jefe le volvió a decir que por favor no tire el árbol, porque las vidas de los duendes están atadas al árbol donde ellos nacen, y que cuando él corte el árbol, iban a morirse los duendes junto con los frutos del mismo. Sin embargo, el abuelo continuó cortando, y los duendes fueron cayendo muertos uno por uno, como los frutos de este mismo árbol. Y antes de que el árbol caiga por completo, el duende mayor le lanzó una maldición, diciéndole que todo lo que haga con la madera de ese árbol será maldito. Que cada vez que alguien use algo de lo que pase, de lo que se haga con este árbol, pasará una desgracia en su familia. La hija menor, la que estaba interesada en el baúl, se rió, no creyó esta leyenda, y bueno, decidieron irse y dejar ese día ahí ese baúl porque su madre aún no había muerto. Pasaron algunos años, la chica en cuestión se casó, tuvo dos niñas, una niña de 5 años, otra de 3 años, y fue el momento en que su madre ya se encontraba agonizando. Pues volvió a llamar a su casa de caña para despedirse, se fue despidiendo de todos, y antes de morir, lo único que les pidió es que por favor no se olviden de quemar el baúl junto con su casa de caña. Enterraron a la señora, y en efecto quemaron la casa con el baúl adentro. El día siguiente, cuando fueron a ver las cenizas, se dieron cuenta que se había quemado todo menos el baúl. El baúl seguía intacto. Y ahí fue cuando la chica menor decidió llevarse ese baúl a su casa. Pero un hermano le dijo, ya que tú estás insistiendo tanto en llevarte este baúl, te voy a contar lo que ahí pasó. Cuando mi abuelo, mi bisabuelo, terminó de hacer este baúl con la madera del árbol de pechiche, lo había tenido en su casa, y dos de sus hijos decidieron meterse en él para jugar a las escondidas. Pero resulta que una vez que entraron al baúl, el baúl se selló de
tal manera que ellos empezaron a gritar y nadie lo pudo volver a abrir. Incluso con la misma hacha que cortaron el árbol, le dieron al baúl, pero el baúl no se rompía, no se abría, no había forma de hacerlo, hasta que al cabo de una hora el baúl se abrió solo para mostrar únicamente los cuerpos de los dos niños ya muertos asfixiados. Tremendo. Entonces, cuando el abuelo fue cuando sacó los niños de este baúl, escuchó una risa que venía del fondo del mismo, lo cual le hizo recordar la maldición que había dado el duende sobre él. Y fue desde ahí que cerraron ese baúl y lo único que pedían era que nadie lo use. Uh-huh. Pero esta chica aún así decidió llevarse el baúl a su casa y no hacer caso de lo que le contaban sus hermanos porque pensaba que todo era una mentira. Pues llegó el día en que ella dejó el baúl dentro de su casa y se fue a llevarle su comida a su esposo porque ellos vivían en el campo, y dejó a sus dos hijas, la de 5 y la de 3 años, en la casa recomendándoles que se porten bien. Y ellas tuvieron la brillante idea de esconderse dentro del baúl para asustar a su madre cuando venga. Cuando su mamá regresó, no encontró a las niñas y se dio cuenta que se habían metido dentro del baúl y escuchaba sus gritos constantemente, llamó a la gente que vivía alrededor y nuevamente no pudieron abrir el mismo. Al cabo de una hora el baúl se abrió solo, nuevamente para mostrar el cuerpo de las niñas muertas. Dios. Entonces, cuando del pueblo decidieron traer a los santos y finalmente pudieron quemar este baúl maldito por los duendes del árbol de Pechiche. ¿Del árbol de Pechiche? El árbol de Pechiche. Bueno, muy fuerte la historia, ¿eh? Muy fuerte porque, más allá de que es una leyenda, rosa, digamos, la parte humana y la sensibilidad de todos por la tragedia, ¿no? Claro, porque además estamos hablando de niños. Pero bueno, se asemeja también a la leyenda de los duendes. Cuando Majo contaba la parte de darle con el hacha al árbol y a él no le importaron los duendes. Claro. No. Perdóname, a Mayra le causa gracia la historia. No entiendo. Es terrible. ¿De qué te reís? Es trágica, porque además la ligadura de la vida de los duendes con el árbol, ¿no? Y la maldición dada, ¿no? Una maldición que además tenía que ver hasta con la casa hecha de caña y no de madera, ¿no? Condicionó toda la vida de esa mujer, incluso de sus descendientes. Bueno, acá es conocido que los duendes viven en varios árboles, sobre todo en los árboles de higo, y que esos árboles, yo alguna vez lo conté en otra historia, no se pueden destruir, uh-huh, porque en ellos viven los duendes, y claro, al no hacer caso de la petición del duende, que lo hacía en buena onda, digamos, él echó una maldición. Pero también tiene que ver con no creer en esas cosas, lo que a veces conversábamos con el padre, de que no creer no te libera de las cosas que te pueden pasar. Porque ella se lo llevó por incrédula, ella pensó que todo era un cuento, y por eso tuvo que sufrir en carne propia esta maldición. Pero es importante, si bien no crees en lo que puede pasar, respetar y no jugar con eso. No subestimar. Me parece eso lo más importante. Claro. Exactamente. No subestimar. Exactamente, no subestimar y prestar atención, porque todo lo que sale de la boca ata, aunque sea de la boca de un duende. Gracias, Majo, por estar siempre con nosotros en Twitter, @josefa_roballo. Le escribís, le agradecés y le sugerís una nueva historia. Gracias, Josefa, la verdad que divino el relato, muy, muy educativo y sobre todo alerta, ¿no? Tomar en serio el mundo espiritual. Sí, sí, chicos, bueno, gracias por el espacio. Y sí, que me escriban, me sugieran. Tengo un par de sugerencias para la próxima semana, que eso los voy a traer. Y que tengan un lindo resto de semana. Gracias, Majo. Gracias, Majo. Le quiero pedir disculpas porque... No se estaba riendo. No me estaba riendo de vos. Yo estaba hablando y me estaban haciendo una maldad. Estos dos, que son terribles, son peor que los duendes. Me estaban haciendo porque saben que tengo la risa fácil y yo no lo pude controlar. Así que perdón, Majo, no me estaba riendo tu historia. Te mando un beso enorme. Ah, bueno, está bien. Pensé que no sé qué había pasado. No. Esto, vamos a contar a la gente la verdad. Se nos vino un duende. Empezó, todo empezó con la historia de la semana anterior, sí. El anillo de Carmen.
lo tengo que contar porque si no la gente no va a entender, que Mayra se tentó cuando yo estaba vendiendo... Estaba vendiendo en el programa. Y claro, hoy la historia de María José Roballo, el anillo de Carmen. Y May se empezó a reír. Mal. Lo tengo que decir, porque acá en Argentina, cuando se dice el anillo de alguien, se refieren al ano. Claro. Lo tengo que decir. Ah. Y bueno. Sonaba como fuerte la historia. Y bueno. Y a partir de ese momento, como que quedó la risa anclada, ¿viste? Y bueno, nada. Pero para descomprimir esto, un poco. Me hicieron un gesto y me empecé a reír. Esto no quita seriedad todo lo que comentaste, claro, Majo. Pero Majo es del equipo, o sea, Majo es familia. Olvídate. Majo es familia. Sí, señor. Mande pastel. Bueno. Bueno, los dejo ahí con el anillo de Carmen. Un beso, Majo. Ahora ya quedé traumada yo también, con eso nunca más lo cuento. Y ahora me da historia porno. Un beso, Majo. Un abrazo. Hay que preguntar, se lo voy a preguntar, el lunes que viene te pregunto si los pasteles, si hacen pasteles eróticos también. Ah, yo vi una vez. Sí. Unos pasteles que hacían acá con formas de pene. Con tetitas. Bueno, yo no vi nunca. No, vos no, Manuel, perdón. Sí. Manuel queda aparte. Sí, hacen, pero son para despedidas de soltera. Entonces. Ah, pero los haces, sí, si te los piden. Claro, yo hago todo lo que me piden. Ah, bueno. En pasteles. Ahora va a haber uno que se llame el anillo de Carmen. El anillo de Carmen, tenés que hacer una especialidad del anillo de Carmen. Bueno, Majo, te mandamos un beso. Un abrazo. Un abrazo, grande. Gracias, chao, chao. Chao, chicos. María José Roballo con nosotros. Bueno, nos permitimos reír un poco porque fuera de joda, el clima comprimir. Es muy tenso. Sí. Además, es una historia con criaturas encerradas adentro de un baúl. Por Dios, qué feo que queda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además, encerradas allí, después se abre el baúl para mostrar los cadáveres. Claro. ¿No? Bueno, acá estamos. Estamos en vivo y es el momento. Les voy a dar la indicación, la que todos esperan, que es escribir en Twitter. Ya estoy listo o lista para la historia central retro. La historia de hoy se titula El caballero, la muerte y el diablo. Es una historia que muchos han escuchado y esta no es leyenda, esta es real. Es retro. Ya estoy listo o lista para la historia central retro, numeral La Noche Night Paranormal. Ya estoy listo o lista para la historia central retro, numeral La Noche Night Paranormal. Subí el volumen, 3 minutos de canción y la historia central va a estar en el aire. Esta es la historia real de El Caballero, la Muerte y el Diablo. Trabajo en el ferrocarril. Hace varios años me tocó trabajar con un compañero que no creía en nada, pero que sí había tenido experiencias paranormales. Me ha contado desde luces que vio en el campo hasta algo que vio en un viaje desde la estación de Villa España a Berazategui. Cosas que después confirmé con quien estaba trabajando en ese momento. Él comentó que en pleno día vieron a una persona vestida de la parca en el medio de la vía, que cuando estaban por atropellarlo con la locomotora, se corrió dando solo un paso al costado, con mucha tranquilidad. Le llamó la atención, siendo algo que jamás había pasado. Cuestión que frenaron de golpe. Cuando bajaron, no había nadie. Cuando llegaron a Constitución, un mecánico de locomotoras que tenía fama de curandero, le dijo a mi compañero que él había visto a la mismísima muerte, que tenía que ir urgente a la iglesia, que la muerte estaba ahí para llevárselo. Él nunca le creyó, pero nunca olvidó esa noche. Más adelante me contó que varias veces se despertaba en mitad de la madrugada y vio lo mismo que había visto ese día, pero parado al lado de su cama. Gritó y cuando pestañeó, eso ya no estaba ahí. Pensó que todo era su imaginación. Pero unas noches más tarde, tuvo un terrible accidente de auto que casi termina con su vida. Cuando él me contó todo esto, yo me quedé pensando, pero meses después, ya acostumbrado a una vida de cosas paranormales, vuelvo a mi casa a la noche de trabajar. Hablo con quien en ese momento era mi novia. Le digo que estaba muy cansado. Eran casi las 12 de la noche. Cuando me voy a acostar, cierro los ojos
y escucho el clic de la llave de luz. Miro y estaba encendida la luz del baño. Me levanto, la apago y trato de dormir. En eso, siento que algo se apoya en el colchón. Abro los ojos y las luces del departamento se prenden todas juntas y empiezo a sentir que no podía moverme ni gritar. Las luces se empiezan a apagar y prender. Las puertas se abrían y cerraban. El miedo me invadió. Rezaba y rezaba, pero nada servía. Y de repente, logré mover mi brazo. No me pregunten cómo, pero sentía mi corazón latiendo en mis oídos. Y no sé cómo agarré mi celular, el cual estaba arriba de la cama, y logré con mucha dificultad moverlo hacia mi oído. Sentía ruidos y todo se veía tan oscuro como en las tinieblas. En ese momento, siento la voz de mi ex preguntándome qué era ese ruido. Hola, ¿estás bien? ¿Qué es ese ruido? Le digo que sentía que algo me estaba pasando, que por favor me ayudara, que algo me atrapó. Yo sentía ruidos como si mucha gente hablara. Era algo ensordecedor. Le digo, algo viene. ¡Algo viene! Sentía que algo se acercaba cuando lo vi. Y es muy difícil de explicar esto. Sé que es raro, pero ¿vieron cuando cierran los ojos? Que no ven una oscuridad total, sino como miles de puntos. No se puede describir. Es lo más parecido que puedo describirles. Algo así. Vi como un capullo con forma humanoide. Estaba levitando a mi misma altura, cerca de mí. No tenía ojos ni nada, pero sentía el frío y el aire que salía desde eso. Le grito, ¡ayúdame! Y ella me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo sentía que eso estaba encima mío. De pronto, la comunicación se corta. Cierro los ojos e imagino que lo quito. De pronto, todo el ruido, la presión sobre la cama, desapareció. Las luces estaban todas encendidas. Respiré y miré a mi alrededor. Todo un silencio sepulcral. Las puertas de armarios, de la mesa de luz, todas abiertas. Con horror, respiré. Miré mis manos. Mis muñecas estaban marcadas como si algo me hubiese apretado fuerte. Tenía moretones. Agarré toda la ropa como pude, llamé a un remis y bajé horrorizado. Lo esperé en la mitad de la noche, en la puerta. Era julio. Un frío terrible. Me subo al remis y era un viaje bastante largo. Le digo la dirección de mi ex. Trataba de entender lo que había pasado. Aquí es cuando me di cuenta que no fue imaginación. El remisero me dice, ¿estás bien, flaco? Sí, le respondí. Dale, ¿qué te pasó? Nada, estoy un poco cansado. De pronto, el remisero me dijo, yo los veo, flaco. No los podés ignorar. Aunque intentes evadirlos, ellos siempre están. Sé lo que te pasó, me doy cuenta, y aunque no lo quieras aceptar, está con vos. En ese momento sentí algo muy intenso, dolor, angustia, horror, desesperación, y algo que nunca antes había sentido. ¿Y vos cómo sabes lo que me pasó? Porque sé quiénes son, porque vos tenés esa sensibilidad, y sí, hay algo detrás tuyo, y no es algo que te vas a sacar así nomás. Es algo grave. Anda lo antes posible a una iglesia. Créeme que no es un chiste. Está de más decir que es la remisería la que llamaba siempre. Pero que a ese remisero, cuando me bajé, jamás lo volví a ver. Llegué a la casa de mi ex, toqué el timbre desesperado, muy angustiado. Mi ex bajó dormida a abrirme y me dice, intenté llamarte hasta que me quedé dormida en la mesa. ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? En casa, le dije. Quiero tratar de dormir. Me hizo un té. Y con pocas ganas, porque tenía miedo que me tratara de loco, le comenté lo que me había pasado. Me dijo que tratara de descansar, que al otro día íbamos a ir a una iglesia a hablar con el cura. Fui al baño, miré mis manos y las marcas seguían ahí. Me acosté con ella y cuando apagó la luz, se escuchó un ruido. Le digo, ¿escuchaste eso? Me dice, quédate tranquilo, dormite.
Es el piso de arriba, se escucha todo. Pasaron los minutos y yo no lograba dormirme, pensando lo que me había pasado más lo que me dijo el remisero. Y ahí es cuando esto empezó otra vez. Sentí otra vez que algo me iba a pasar. Rápidamente moví el brazo y le dije a mi ex, ¡está acá! Llorando le dije, ¡está acá! Se me había dormido el brazo izquierdo, el aire me faltaba, sentía que no pasaba de esa noche. Ella me dijo que me tranquilizara, se puso entre mis brazos y créanme, ahí estaba, parada, bajo el marco de la puerta, la mismísima muerte. Cerré los ojos y pregunté dentro de mí, ¿quién sos? ¿Qué buscás? Y ahí lo vi. La muerte se transformó en un caballero, como les digo, con armadura medieval. Trataba de desviar mi atención, creía que era mi imaginación, pero estaba ahí. Era como si estuviera en esa oscuridad con él. Por alguna razón, no podía abrir los ojos, pero ese caballero movió su espada y la lanzó contra mí. Sentí el corte, el dolor. Me agaché por el dolor que sentía y cuando levanté la cabeza, ahí estaba. Pero ahora, a su lado estaba la muerte. Imaginé una luz blanca que los bañara. El caballero desapareció, pero la muerte seguía ahí. Le dije que por favor me dejara, que yo tenía mucho por lo que vivir, que no sé qué quería de mí. Y desapareció. Pude abrir los ojos. Fui al baño. Me lavé la cara y cuando me miré en el espejo, tenía un moretón, como un corte interno en mi pecho. Me puse una remera y cuando me acosté comencé a llorar hasta que me dormí. Con el tiempo descubrí que hay una pintura llamada El Caballero, la Muerte y el Diablo. Esto que yo viví, lo viene viviendo la humanidad desde hace muchos años. Esta noche, cuando duermas y escuches ruidos, te deseo de todo corazón que no abras los ojos y si los abrís, que no veas a la muerte, al caballero o al diablo. Radiofonía Argentina con Trasnoche Paranormal. Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada Mística en teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de PlateaNet llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada Mística. El fenómeno de las noches de radio, ahora en el teatro. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anotate el teléfono, 4315-1469. 4315-1469. El WhatsApp es el 11-30-35-1197. 11-30-35-1197. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, ¿eh? Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar. Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple.
No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, by set. Tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy. DJ Bab. Consultas al 3465-596548 o vía email djbab@gmail.com. Facebook, DJ Bab Sessions. Gracias. Gracias, Sasa. Gracias, Mike. Gracias, Héctor. Paren con los bombos. Paren con los bombos. Que después hay que pagar la asignación por hijo. Bueno, si quieren un buen show, se los recomiendo. www.maurelimitador.com.ar. Te vas a matar de la risa. Vas a ver. Después no digas que no te avisé. Clínica del Alma del Padre Obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones. Aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina. Clínica del Alma. Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 47-59-90-67 o 47-50-32-69 de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Ya salió Ser Locutor, un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico, serlocutor@gmail.com. Envíos a todo el país. serlocutor@gmail.com. serlocutor@gmail.com. Sí, gracias. Historias reales. La primera fue en Santiago del Estero. Estábamos en la casa de mi suegro y creo que la tercera noche que estábamos ahí y empecé a sentir ruidos de una cama, como que se arrastraba de fierro. Al otro día fui y le pregunté a una vecina si era ella que hacía ruido con la cama con el novio. Y me dijo que no, que durmieron toda la noche. Fui a la casa de la otra vecina para preguntarle si era ella y me dijo que ella no tiene cama de fierro, cama de madera y que no las movió en ningún momento. Bueno, toda la noche se sentía ruidos de la cama que se arrastraba de fierro para un lado y para otro. Mi nene, de que tenía meses, lloraba toda la noche, de susto. Al otro día le voy a preguntar a mis vecinas, nada. Pasaron 4 o 5 días así y yo no podía dormir del miedo. Y mi vecina después me contó que al lado había una vecina mayor que tenía el hijo con problemas y lo internaron. Me cuenta que ella, perros que pasaba por la calle, les daba de comer y después los devenía, los tiraba al fondo y los dejaba ahí que se pudran. Y que ella arrastraba una cama de fierro que tenía. ¿Y eso había pasado cuánto tiempo antes? Y como 10 años atrás fue. ¿La mujer ya estaba muerta? Después que el hijo lo internaron, un invierno fuerte y falleció dentro de la casa de una neumonía helada. Y que supuestamente después de esa noche se escuchaban ruidos de la cama que arrastraban. ¿Y tenés dos historias más? Sí. La segunda, en la casa de mi abuela. Falleció el 24, hace poquito. ¿El 24 de septiembre? Sí. Y 2 días después que falleció, o 3 días después, fui a la casa a limpiar, porque era un desastre. Y puse para trapear la cocina, el comedor, y después fui por las piezas. Y antes de pasar por las piezas, fui por el pasillito de las piezas. Y mi viejo me había contado que se había quemado la lamparita del pasillo hace como 2 o 3 meses atrás. Cuando me puse a pasar el trapo puteando porque no veía, la luz se prendió. ¿Sola? Sola. Y la lamparita estaba quemada. Después terminé de trapear el pasillo y la luz se apagó. O sea, como que te ayudó para lo que necesitabas en ese momento. Sí. Pero yo quedé tan
helada del susto, que después me asoma hasta la pieza donde está porque la cremaron a ella. Ahora, perdóname, ¿en ese lugar están las cenizas? En la habitación de ella. ¿A dónde? En su pieza, al lado pero, de la cama. ¿Pero dónde? ¿En un jarrón? ¿En un cofre? ¿Una urna? Un cofrecito de madera. Me asomé hasta la puerta de la pieza y agarré y le dije, bueno, mierda, calmate, que estoy asustada. Y bueno, después le dije a mi viejo de la luz y me dijo que era imposible porque se había quemado. Y después no volví más. Y las veces que fui, sentí un escalofrío y como que me estaban oprimiendo el pecho. Tercera historia paranormal de Victoria que está en la puerta de la radio. ¿Cuál es? En mi casa, en Lanús. El nene miraba hacia un rincón de mi casa, lloraba. Miraba. ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahora tiene casi 3 años. Miraba hacia ese rincón y lloraba desesperadamente, como que si alguien lo estuviera asustando. Y no había nada que asuste al nene ahí. Fue un mes así. No podía dormir de noche porque miraba ese rincón y se asustaba. Y después en el baño, cuando lo bañaba, lloraba desesperadamente, como que si hubiera alguien que ahí que lo asustaba. Después, a la madrugada, tipo 3, 4 de la mañana, sentí que algo se cayó dentro del baño, que era imposible que se caiga porque estaba contra la pared en un mueble, que era imposible que caiga. Y se había caído un pote de crema que tenía, se cayó el piso. Me asusté, quería salir corriendo de mi casa, soy re cagona. Se cayó solo. Se cayó solo, porque era imposible que caiga eso. No estaba en la orilla. ¿Tu hijo alguna vez le preguntaste qué era lo que veía, por qué tenía miedo? No, porque lloraba y no hablaba, se quedaba como mudo. Y pasó una semana después de eso y se cayó otra cosa y se rompió. Que tampoco se cae. Me fui a la iglesia, a la iglesia de Luján, le expliqué y me dijo que puede ser que haya un espíritu que esté asustando a mi nene y a la familia en general. Y a mi nena, hace poquito también, miró en ese mismo rincón que el nene se asustaba y también empezó a llorar desesperadamente. Y yo me asusté. Y bueno, dormí esa noche súper intranquila y sentí que alguien se me sentó al costado de la cama y que me hubiese tocado acá. Cuando me despierto no era nadie. No era nadie. ¿Sentiste que te tocó en tu pierna? Sí, mi pierna derecha. Como que si me hubiesen acariciado. Y me desperté yo, debe ser mi marido que llegó a trabajar. Y miré bien, entré al baño, si estaba en el baño, y no era nadie. Y ya no pude dormir más. ¿Cuándo pasó esto? Eso pasó hace dos meses más o menos. Gracias, Victoria. De nada. Noche Night. Noche Paranormal. Héctor, buenas noches, ¿cómo andás? Mi nombre es Damián, trabajo con una grúa. ¿Sabes qué? A mí lo que me pasó hace un mes atrás, yo iba andando en la grúa a las 3 de la mañana, iba andando despacito a ver si enganchaba algo, que volvía de un viaje. Miro para el costado y vi una chica, se tiró al piso, como si fuese que estaba convulsionando. Freno, pongo las balizas, freno, me bajo, voy, la quiero agarrar. Me hablaba raro, no sé qué me decía, no entendía. Y me quería pegar, entonces le agarré los dos brazos, se los tuve con la rodilla y la agarré de la cabeza y la miraba fijo y le decía que se calme, que respire y que se calme. Y me hablaba como tipo del exorcista, algo así. Le decía que se calme y la miraba fijo a los ojos. Por allá giró la cabeza así para el lado de la calle y en el medio de la calle había una persona con una capa negra así. Tipo con capucha y no se veía nada, se veía solamente toda esa túnica negra así. Y lo empecé a mirar fijo, y cuando parpadeé no estaba más. Y la chica me abrazó y empezó a llorar y me decía que gracias, gracias. O sea, fue re loco, eso, muy, muy raro, nunca me pasó algo así, nunca nada. Padre, ¿me puede decir algo?
¿Qué? Si tiene un significado o algo, es gracia y la radio está mortal, la mejor de todas, me acompaña todas las noches. Muchas gracias, querido, ¿eh? Mensajes y consultas que llegan al 11 27 84 1073 y por Twitter numeral La Noche Night Paranormal. Manuel. Propia vejación, de eso se habla. Es una presencia, es la que él ve de esta persona con capucha. Una presencia que está cerca de esa mujer, puede causar posesión intermitente, pero la está acompañando, lo que la gente diría un espíritu abrochado. Cuidado, ¿eh? O sea, esas convulsiones que no son naturales se van a volver a repetir hasta que esa persona tenga una liberación. Hay que hacerle oración de liberación propiamente, aunque no haga falta del todo el exorcismo, para apartar esa presencia y mandarla a la luz. Pero esa vejación puede ser propia de un demonio o de un espíritu de muerto. Así. Señoras y señores, con Manuel Acuña y sus respuestas llegamos al final. Y también con su bendición. Hasta acá la trasnoche paranormal, pero antes de cerrar, como siempre, como ya es una costumbre, lo que nos acompaña, sobre todo para aquellos que van a encarar el sueño, que es la bendición, Manuel. Ahí está, para todos ustedes, para sus familias, para los que están trabajando, estudiando, los que están en los hospitales, los que están atendiendo a los enfermos, todos nuestros policías, todos los que están guardando y cuidando nuestra seguridad para que todos descansen bien y para que todos sean protegidos por la luz de Dios. Que San Gabriel Arcángel acerque las mejores relaciones para su vida. Que San Rafael Arcángel, patrono de la salud, acerque toda la salud física, espiritual y emocional. Y que San Miguel Arcángel, exorcista invisible, abra todos sus caminos, rompa, quiebre, deshaga, desate, anule, nulifique, cancele y derribe todo daño y atadura en sus vidas y en sus familias. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de